aquí, aquí está el parche del fútbol. ¿Qué tal, amigos parcheros? Hola, bienvenidos a la información de la Liga Colombiana. Hoy, desde el Estadio La Independencia, juega Millonarios, juega el equipo ajedrezado, que por mucho rato fue líder en el fútbol colombiano. Hoy, desde la capital del departamento de Boyacá, viene el parche, viene cargado con un grupo periodístico. Aquí, realmente de gran peso a nivel nacional e internacional. ¡Qué gustazo! ¡Bienvenidos! La transmisión está servida para los hinchas del equipo de Boyacá Chicó y también del equipo de los Millonarios. Se viene la fecha 19, el complemento de la fecha 19 del fútbol colombiano. Escúchalo bien. Están ya trabajando las manos mágicas del popular Carepollo, haciendo el mejor sonido, la mejor transmisión deportiva. Aquí está la producción sonora de Carepollo en el parche del fútbol. La dirección artística, la dirección periodística del número uno de habla hispana. Aquí está el mejor analista del fútbol colombiano, Jorge Bermúdez, el patrón de la sintonía. Y hoy, escuchen este gran grupo. Hágale tranquilo, mi querido Carepollo. Escuchen esta nómina de lujo. Santi Saray, Yorky Martínez y Arley Cardona. Grande, grande el parche. Grande el parche hoy desde el Estadio La Independencia para Chico Boyacá. Boyacá Chico frente al equipo de los Millonarios, el líder del campeonato, frente al quinto, el equipo capitalino Millonarios, el gran líder por ahora. Atención, está sonando la pólvora porque hay fiesta deportiva hoy en la capital del departamento de Boyacá. Chico Boyacá frente al equipo de los Millonarios. Millos es el equipo que tiene garra de campeón. Juega como los dioses con ese fútbol triunfador. Millos siempre juega a ganar. Todos son maestros hoy del balón. Se enfrenta un samario, Alberto Gamero, y un mexicano, el señor Mario García. Tremendo plato futbolero que viene a partir de este momento a las 5 de la tarde, 27 minutos. Amigo parchero, comience a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Amigo parchero, comience a enviar su like, comience a compartir esta transmisión deportiva, porque ya viene el parche del fútbol para Boyacá Chicó frente al equipo de los Millonarios. Tremendo partido en este complemento, en la jornada sabatina del fútbol colombiano. Boyacá Chicó, Boyacá Chicó, 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 Boyacá Chicó, Boyacá Chicó, Boyacá Chicó, Chicó, Chicó. El equipo ajedrezado frente al equipo embajador, señoras y señores, a las 5 de la tarde, 28 minutos. Aquí está el parche del fútbol. Dele like a esta información deportiva. Suscríbase. Hoy tenemos una meta realmente importante en esta tarde, noche sabatina, aquí con el parche del fútbol. Y de una vez, Beto Serna, con sentimiento y con corazón, estará relatando el partido desde la Independencia de Tunja, en una fría tarde en la capital del departamento de Boyacá. Y sin más milonga, como dice el patrón de la sintonía, a las 5 de la tarde, 29 minutos, mi querido Santi, bienvenido. Aquí está el talento puro del parreche del fútbol, Santi Saray.
¡Hola, Beto! Compañeros, ¿cómo le va, Yorky? ¿Qué tal, Orley? ¡Hola, parche del fútbol! Un placer saludarlos, la verdad. Complacido de estar aquí junto a ustedes para vivir este partido emocionante, vibrante, entre el líder del fútbol colombiano, ya clasificado, pero aspirando a tener el punto invisible, y el Boyacá Chicó, que sueña con meterse a la fiesta final del fútbol colombiano. Antes que nada, parcheros, yo les voy a pedir a todos likes. Yo les voy a pedir a todos me gusta, porque el plato está servido, ya lo dijo el Beto Serna, porque el plato luce más que interesante. Así que apúntese con el like, apúntese con el me gusta. Abrazo grande para el Sebas Pacheco, un saludo para mis amigos del Parche del Fútbol, que todos los días los escucho por la noche en el día cuando hay fútbol, todos los días los acompaño cuando hay fútbol, señor. Gracias, Sebas, y ya da resultados, chicos, 0 Millonarios 2. Póngale like, mi querido amigo, póngale el me gusta, vamos a empezar a exigirle a los grandes, porque la verdad que uno le exige es a los que se puede, ¿no? Porque si uno nota que no tiene con qué, pues ¿para qué se le va a exigir? Pero nosotros estamos con la mejor comunidad del fútbol colombiano y mundial. Tenemos 32 likes, vamos a subir rápidamente a los 100 likes, de una vez, a puro like, a puro gol, a puro like, a puro gol, a puro like, a puro gol. Juega Millonarios, juega el Albiazul, juega uno de los más grandes de Colombia, y también Boyacá Chicó, que aspira a meterse a la selecta fiesta del fútbol colombiano. Dele like a la transmisión, vamos a llegar a los 100 likes. Ya tenemos formaciones confirmadas. Abrazo grande para Juan Francisco Gómez. Saludos, parche. Quiero ganarme el libro de Millonarios. Epa, ya sabe cómo es la dinámica, ¿no? Es muy sencillo. Solamente suscríbase al canal y listo, empieza a participar. ¿Qué, cómo se suscribe? Bueno, en el momento usted lo que va a hacer es cerrar el chat de los comentarios y ahí le aparece suscribirse. Ahí está, muy fácil para que se suscriba. Activa la campanita, le da like a la transmisión. Seguimos subiendo como la espuma y usted empieza a participar por esa reliquia, por esa pieza artesanal, por esa pieza de colección, ese gran libro de el campeón Millonarios, para que usted se lo lleve tan solo suscribiéndose a este canal. Abrazo para Brian Díaz, vamos, vamos los Millos. Andrés Solano, vamos los Millos. Brian Díaz, está también Dios nos ama, nos ama. Boyacá Chicó, 2-1 Millonarios femenino, final del partido. Jonathan Forero, agita el corazón azul. Javier López, saludos, parche, desde Buenos Aires. Una vez más, dice Brian Díaz. Sebastián Armando, vamos Millos. Éxitos en la transmisión, dice el Javi López. Gracias por la sintonía. 119 en línea en el momento. Y los 119 se reportan con ese me gusta. Estamos en la transmisión del Parche del Fútbol. Ya vamos aproximándonos a la meta, mi querido Beto Serna. Ya los parcheros están respondiendo de a poco. Ya entonces le vamos a tirar formaciones cuando usted lo indique. Seguimos saludando a la mesa. Por eso es grande, grande, grande el Parche del Fútbol en esta jornada sabatina, señoras y señores. Lo tengo en la parte superior de nuestra pantalla. Un hombre de mucha experiencia, de mucho recorrido en el periodismo nacional. Señoras y señores, aquí voy a presentar al joven Arley Cardona, el más querido de Colombia, mi querido Arley. Gustazo, qué orgullo tenerlo en esta previa entre el equipo del Chicó Boyacá y el equipo de Millonarios. Aquí está un grande del periodismo deportivo, hoy reforzando el Parche del Fútbol en esta liga colombiana, mi querido Arley. Joven, bienvenido. Arley Cardona, el comentarista del presente, va de frente de Antioquia para Colombia, Arley Cardona. Hola, Beto, un abrazo grande, mi querido amigo. Un saludo gigante a todos los seguidores del Parche del Fútbol. Un placer para mí hacer parte de esta programación de hoy en el previo del juego entre Boyacá Chicó y Millonarios. Por supuesto, un fuerte abrazo, mi querido amigo. Hacía rato que no tenía contacto con usted, Beto, pero me complace tenerlo acá al lado en esta sintonía del Parche del Fútbol. Al Santi Saray, un saludo muy especial. A Jorge Martínez y por supuesto al patrón de la sintonía, a don Jorge Bermúdez, que hace posible que este canal de YouTube crezca y crezca, y que la comunidad futbolera llegue y se suscriba a nuestro canal de YouTube. De manera que un abrazo muy especial. Estamos en la puerta, Beto, de uno de los grandes duelos del fútbol colombiano hoy.
entre Millonarios y Chicó. El visitante Millonarios, Chicó será el local, un equipo que está buscando entrar, acomodarse en el grupo de los ocho. Hay que dar el paso, lo tiene que dar, y no sé si va a ser hoy frente a Millonarios, que lleva un equipo alterno a la Independencia, porque está en compromisos de Copa Libertadores de América y porque está caminando ya en las finales del fútbol de nuestro país. De manera que es un enorme placer estar con todos ustedes. Eso sí, dele like a nuestra transmisión, únase al parche del fútbol, suscríbase al parche y seamos más de 500 mil amigos en esta comunidad futbolera. De manera que bienvenidos a esta gran... Muy bien. Ahí estaba el joven Arley Cardona, señoras y señores, en esta gran previa del partido entre Boyacá Chicó y el equipo de los Millonarios. Voy a presentar a un gran amigo, a un gran periodista, también un excelente analista del fútbol, como lo es el Santi, como lo es Arley. Aquí está Beto, el Olímpico. Beto, ya viene. A ver, Jorge, ¿está o no está? Ya viene el Olímpico. Ya viene. Está corriendo, como siempre, ah, bueno, el Olímpico. No, 100 metros planos. Así es el Olímpico. 5:35 minutos. 5:35, mi querido Santi. Entonces, empecemos a desarrollar este material periodístico en la previa entre Chicó Boyacá y el equipo de los Millonarios. Aquí está en el parche del fútbol, porque ya hay nóminas, ya hay información y ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Hoy desde la capital del departamento de Boyacá, Santi. Abrazo para Camilo Moscoso, me encantaría ganármelo, completaría mi colección de 101 cosas de Millos. Ya se suscribió mi querido amigo, ya se ha suscrito Moscoso, Joseph Eduardo, hoy gana Millos, saludos, todos diciendo que gana Millos, pero ¿dónde está el corazón azul? ¿Dónde está el corazón azul? La bandera azul blanca, ¿dónde está que no se ve en el chat de los comentarios? No los veo animados hoy, parcheros. Jonas, escuchando el parche desde West Palm. Dice el hombre, saludos para Arley desde Villao. Y está también Ricardito, el Richard Sánchez, el glorioso Millo, soy atiende al hijo. Ay, 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 repórtese pues con ese like, repórtese con ese me gusta, agite el corazón azul y ponga ahí la suscripción para que todos sigamos creciendo, para que todos sigamos avanzando de la mano. Señoras y señores, hoy se enfrenta uno de los mejores locales del torneo, como lo es Boyacá Chicó, que no recibe más de un gol por partido jugando como local en primera división. Escúchese, sí, no recibe más de un gol jugando como local en primera división desde febrero del 2021. Ya son cifras importantes. Cuando perdió contra América de Cali en condición de local, reitero y recalco, 2-1. Desde entonces son 16 los juegos en casa sin permitir múltiples anotaciones de sus rivales, lo que acumula una seguidilla de 10 partidos ganados, 5 empatados y una derrota. Ah, ¿qué tal los números del Boyacá Chicó como local? Tremendos. Muy buenos, muy, pero muy buenos. Pero Millonarios no se queda atrás, porque es el segundo equipo que menos derrotas ha sufrido como visitante en lo que va de liga. Apenas 2. Solamente por detrás de Atlético Nacional, que sufrió una. Un buen local contra un buen visitante. Cada vez se reafirma más lo que dice el Beto Serna. Nos espera un gran partido, parcheros. Además que Millonarios busca el punto invisible. Millonarios no se quiere quedar con las manos vacías este semestre. Va por todo. Va por todo. Millonarios quiere ganar definitivamente la liga. Y Boyacá Chicó a seguir convalidando, a seguir demostrando por qué ha sido protagonista hasta esas alturas. Lleva 4 partidos en línea sin conocer la victoria. Pero hoy se le presenta una bonita oportunidad con Millonarios y además para certificar su pase a la siguiente ronda. Así que apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. Vamos, parche, vamos que ustedes son los mejores, vamos que ustedes son los mejores y ustedes son muy generosos. Vea como José Luis el Pepe Cepeda empieza a agitar el corazón azul y blanco, empieza a decorarme ese chat, al igual que Jonathan Forero, el que le palpita ese corazón azul, al que le palpita ese corazón a mil por Millonarios. Santiago Arango, me dicen a mí, ya me suscribí. Gracias Santi, gracias Tocayo, gracias al Camilo Moscoso, también ya suscrito, también ya participando automáticamente por ese libro. Ya están ahí para tener esa pieza importantísima y que ustedes
es muy bueno, que sepan al detalle, que sepan todos los pormenores del por qué ese equipo fue el Ballet Azul, del por qué fue a ganarle al Real Madrid allá en tierras españolas, del por qué tenía los mejores jugadores del mundo, de dónde vinieron, qué fue lo que hicieron, por qué en esa época, que no había redes sociales, que no había la plataforma digital que hoy en día tenemos, se hizo a conocer en cada rincón del planeta Tierra. Es muy importante eso. A puro like, a puro gol, sigan suscribiéndose. Ya me está informando por aquí Carepollo. Saderson López, buenas tardes, ¿a qué hora es el partido? Es a las 6:20, mi querido amigo. Atento entonces, porque seguimos con la transmisión del Parche Beto Serra. Gracias, mi querido Santi. Va a ser un partido lleno de emociones. El quinto en la tabla, el equipo de la casa, Chico Boyacá, 28 puntos y tiene 6 en la diferencia de gol. Y va a recibir al equipo de los Millonarios, el líder absoluto de esta liga, 36 puntos. Ya tenemos y más 12 en la diferencia de gol. Y a Yorky Martínez vamos a también retornar. Mi querido Santi, me reitera. Sí, señor. No, ya tenemos a Yorky Martínez, ya terminó esa carrera de los 100 metros. Así que cuando quiera, coja el Olímpico. Muy bien, vamos a saludar, antes de volver con Arley Cardona, vamos a saludar al Olímpico. Aquí está el Yorky Martínez. El hombre se mueve de América a Europa, de Europa también se mueve hacia Asia, mejor dicho, donde esté la noticia, el evento deportivo grande en el mundo. Que haya un deportista colombiano, ahí está la presencia del Parche del Fútbol con el Olímpico, con Yorky Martínez, a quien saludo. 5:41 en el territorio colombiano. Mi querido Jorge, bienvenido, súmase al Parche del Fútbol. Jorge Martínez, bien papá, bien. Abra un paso que Billy va a salir, Billy va a salir. ¡Beto! ¡Un abrazo! ¡Qué bueno estar aquí en el Parche del Fútbol, patrón de la sintonía, Santi Joven Arley! Y aquí estamos, Millonarios diciendo, abran paso que sean Millonarios, abran paso que quiero ser el primero en la reclasificación, abran paso que con nómina titular o con alternativas, pues hay una idea de juego. Eso es lo que hoy los muchachos quieren demostrarle a la hinchada y al técnico Alberto Gamero. Y aquí estamos, Boyacá Chicó, 9 partidos, tan solo una victoria. Tengo un frenón en seco y ha venido aplazando la clasificación hace más de 5 o 6 fechas, buscando 3 puntos, buscando, pero empata, pierde, pierde, empata, y así obviamente no le rinde al equipo ajedrezado, que por demás está muy cerca, gana hoy, está del otro lado, queda con 31 y dejará a los otros que están aspirando al cupo del Boyacá Chicó, pues viendo un chispero, pero la verdad es que ha sido un equipo con muchos inconvenientes para poder volver a la victoria, el equipo boyacense, el equipo de Mario García. Por eso estamos aquí, para ser testigos, ya sea de que siga sumando en reclasificación el equipo de los Millonarios o que definitivamente logre hoy la clasificación el equipo del Boyacá Chicó. Por eso estamos aquí en el Parche del Fútbol, el patrón de la sintonía. Gracias, mi querido Yorky. Estamos en esta previa, señoras y señores, Estadio La Independencia, Joven Arley. Hoy Millonarios con un equipo alterno. Hoy Millonarios no va con la pesada. ¿Eso qué puede significar en esta previa aquí en el Parche del Fútbol? Bueno, Beto, está claro que Alberto Gamero está afrontando la Copa Libertadores de América y el campeonato, y que está tranquilo ya, entre comillas, porque el equipo logró la clasificación. Acaba de terminar en una semana bastante importante, le ganó Alianza Petrolera, ya llegó al tope de la clasificación y, por supuesto, necesita tener un equipo fresco para los enfrentamientos de la Copa Libertadores de América y para esperar a ver cómo va a arrancar la fase final de la liga. El obligado es Boyacá Chicó, un equipo que, como dice Jorge Martínez, hace rato no asegura la clasificación y llegó la hora de hacerlo. Acaba de perder con Atlético Nacional 3-1 en el Atanasio,
y hoy tendrá que ir por los tres puntos en su cancha, la Independencia, una cancha grande, amplia, con el pasto supremamente alto, donde el jugador contrario corre y las piernas se cortan, porque hay que hacer un gran esfuerzo. Esa es una estrategia que se mantiene siempre en Tunja, mantener el césped alto para que el jugador, cuando vaya a hacer los desplazamientos, pierda fuerza, pierda velocidad o se canse más rápido de lo esperado. Eso espera hoy, más allá pues del tema este de la gramilla, poner todo el fútbol, Beto, para que el equipo pueda entonces conseguir la victoria. Y hablo del conjunto de Mario García. Vamos a conocer las formaciones. Confirmamos la formación del local Boyacá Chicó. Don Santi Saray, ¿cómo formará el equipo de Mario García hoy frente a Millonarios? Muy bien, así sale el equipo local, así sale el ajedrezado, así sale el equipo que quiere meterse a la fiesta final del fútbol colombiano. En el arco con el 1 Caicedo, 16 para Alfonso, 3 para Mosquera, 4 para Plazas, y con el 14 Vanguero. Zona defensiva, medio campo con el 8 Támara, 27 Londoño, 19 para Lozano, con el 21 estará Peña, y en la parte ofensiva con el 30 Nike, y con el 10 en punta y como goleador Balantas, el 11 del técnico Mario García. Muy bien, confirmado entonces Michael Nay Gómez, que va a comandar el ataque del Boyacá Chicó. Aquí con Envigado, la verdad, no tuvo buenos pasajes. Por ahí una vez lo convocaron a la Selección Juvenil de Colombia, pero es un delantero de muy poca cuota de gol, que espero hoy pueda marcarlos, porque lo necesita bastante, bastante el equipo ajedrezado para enfrentar a Millonarios. Formación de Millonarios, Santi Saray, ¿cómo va el equipo de Alberto Gamero hoy en la Independencia? El líder, señoras y señores, Millonarios, el Ballet Azul, el equipo que dirige Gamero y que quiere salir campeón en este 2023. Señoras y señores, Millonarios sale en el arco con el 1 Juanito Moreno, 2 Andrés Murillo, 29 Alex Paz, 22 Israel Alba, 36 Samuel Astilla, zona defensiva. Medio campo con el 5 Larry Vázquez, 28 para Steven Vega, 33 Nicolás Arévalo. En la parte ofensiva con el 11 Beckham David Castro, con el 20 Fernando Uribe y con el 25 Luis Lucho Paredes. Es el 11 al de azul para enfrentar hoy al Boyacá Chicó. Todos son maestros del balón. Arley Cardona, el comentarista del presente, va de frente de Antioquia para Colombia. Arley Cardona. Bueno, hace poco estuve hablando con el Pitirri Salazar y nos contó la historia que tiene Millonarios, aprovechando para sacar y sacar jugadores. Es un equipo que se ha convertido en una verdadera cantera de jugadores. Hace poco Andrés Gómez salió, Daniel Ruiz, ya están en el exterior, y ahora la época para Beckham, para jugadores que van apareciendo poco a poco, jugadores de mucha valía, jugadores de muy buena condición y que hoy seguramente harán parte de un equipo que pretende sacar a través de la velocidad y de buenos niveles de ataque todo lo que tiene que ver con el partido. Don Jorge Martínez, detalles de lo que va a ser Millonarios hoy visitando al equipo del Boyacá Chicó en la Independencia. Arley, yo le tengo una pregunta a usted, que tuvo la posibilidad de hablar con el Pitirri Salazar, que sin duda alguna es un hombre que pues está ahí, por algo trabaja en el equipo de los Millonarios, gerente y demás. La pregunta es, por ejemplo, a Autori le han pedido como una de las prioridades sacar jugadores jóvenes y ir llevando un proceso. Lo de Millonarios es jugadores jóvenes, pero también acompañado de título. Lo de Millonarios es un equipo que tiene que hacer, que tiene que conseguir trofeos. Yo creo que ya lo que iba a hacer es promocionar jugadores, aunque sacar jugadores todos los días siempre será muy importante, pero es que la obligación de Millonarios no es sacar jugadores, más allá del proceso de las divisiones menores. Jorge, compañeros, Beto, Santi, la obligación hoy por hoy de Millonarios, con todo el proceso que arroja ya Alberto Gamero, es llenar la vitrina de trofeos, es ganar alguna cosa.
porque es un equipo de buen proceso, es un equipo que en la antesala de la final juega muy bien, es un equipo que tiene un buen poder ofensivo, que tiene muy buen juego de conjunto, pero es un equipo que hasta ahora no cristaliza todo lo que demuestra a lo largo de la temporada con títulos. Y yo creo que la gente, la hinchada de Millonarios, está exigiendo eso. O sea que la verdad, como favorito que llega a la final Millonarios, porque para mí es favorito, para mí es de uno de los dos favoritos. El resto vamos a ver quiénes logran ingresar. Está Nacional, está América, seguramente equipos que han tenido muchos altibajos a lo largo de la campaña. Pero hoy el gran favorito es Millonarios y tendrá, muchachos, que confirmarlo con un título en este semestre. Don Beto Serna, estamos en el parche del fútbol. Suscríbase, dele like a nuestra transmisión, suscríbase, venga, haga comentarios, intégrese. Hay mucha hinchada de Millonarios conectada con nosotros hoy en el duelo frente al Boyacá Chicó. Lo escucho, don Beto Serna, una de las voces espectaculares de la narración del fútbol en Colombia. Beto, el Beto. Gracias. El Beto Serna. Estamos a 30 minutos, a 30 minutos, joven Arley. Estamos muy bien, a 30 ya retomaremos minutos para entonces que ruede con la pelota. Serna, que está listo. Parcheros, parcheros, sigan suscribiéndose al canal de Jorge Bermúdez. Sigan haciendo parte de esta gran comunidad. Vamos a llegar al medio millón de amigos. Vamos a llegar al medio millón de amigos. Yo me empecino en ese tipo de cosas porque son grandes. Y las gestas se consiguen con personas grandes, con personas importantes. Y ustedes acá sí que son importantes, son los protagonistas de esto. A ustedes acá se roban todo el protagonismo porque nosotros los tenemos en cuenta. Vaya y usted a saber si en otras transmisiones es igual. No creo que sea lo mismo, no creo que sea lo mismo. Por eso los leo a todos de una vez. Por eso me voy con ustedes, parcheros. Gracias por el like. Apúntese con ese like, apúntese con ese me gusta. Vamos a tener un gran partido en esta tarde sabatina. Dana Pamela Anderson, ¿cómo le va, Pamela? Vamos, Millos. Edinson América, campeón. Se van conectando también los hinchas del fútbol colombiano. Arnulfo Barajas Sanabria, Millonarios cae casi todos los años, llega octavos y sale eliminado. Este año será lo mismo. Bueno, si la vida fuera igual siempre, pues de pronto así sería, mi querido amigo. Pero las circunstancias van cambiando y quién sabe si a Millonarios en este caso se le dé. Veremos, pronto lo sabremos. Noemí Vivas, tarde al parche de fútbol y son muy buenas. Lo escucho claramente, Beto. Ah, bueno, me alegra. Estaba preocupado, pero estamos aquí ya con esta gran previa. Continúe, mi querido Santi Garay. Sí, señor, sigo aquí con los protagonistas. Leo A, Millonarios elimina a Nacional, facilito le empató. Jajaja, con la suplencia en el Atanasio. Henry Antonio Calle va por el azul, al igual que Ederson López. Guisantico Gameplays. Millonarios cada semestre es el mejor de Colombia, aunque se queda por muy poco en las finales. Está también Abel Fori, super las transmisiones, super ustedes, parcheros, super sus suscripciones y sus likes. Gracias por los me gusta, a ver cuánto las llevamos. Me imagino que con la formación de Millonarios, pues hombre, llegamos a los 100 likes. Bueno, estamos en 86, vamos a los 100 likes, rápido, rápido, parcheros. A ver, a puro like, a puro gol. Tenemos nómina de lujo, ya les confirmamos alineaciones y tenemos nómina de lujo, tenemos... un tremendo narrador, siendo narrador de fútbol como el Beto Serna. Oiga, Santi, comentaristas de es que ya me regañaron internamente. Señor, me regañaron internamente. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Santi Saray. No, es que no sé qué me pasó. Tranquilo, porque tranquilo. Estoy diciendo Santi Garay. No, no como el futbolista paraguayo. Aquí es lo variamos. Santi Saray, por Dios. Le ofrezco disculpas. No, tranquilo, es que acabo tranquilo. De recibir tremendo regaño. Así que Santi, con mucha alegría, en esta previa, avalancha, como dice el pibe. Avalancha de likes. En esta previa, señoras y señores, cuando faltan 7 minutos para nos la faltan 10 likes. Y ya viene. Nos faltan 10 likes, Beto. Boyacá Chicó, nos faltan 10 likes. De los Millonarios. Faltan 10. Estoy en el conteo, Beto. ¿Qué meta nos va a poner hoy el popular Carepollo? ¿Cuál es la meta?
dispositivos en simultáneo. 10 likes, no es mucho pedir, parcheros. Para cumplir la primera meta, los 100 likes. A ver, ¿cuántos likes nos faltan, parcheros? Vamos revisando porque poco a poco esto va tomando color, forma y sabor. Porque nos vamos metiendo en la temperatura del partido. Nos faltan 5 likes. Nos faltan 5 likes. A ver, todos apúntense con el like, todos apúntense con el me gusta, como lo hace el Sebas Pacheco, como lo hace Harold Steven Bautista. Saludos, mis hermanos, vamos Millos, este año coronamos Liga y Sudamericana. Ay, 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 se fue con toda. Jessica, saludos desde Tuluá, Millos, te amo. Eder Militao o Rubín Díaz, pregunta Luis TM, me quedo con Eder Militao. ¿Y cuántos llevamos de likes? ¿Y cuántos me gusta tenemos? 100 likes, 100 likes, carepollo, que suene esa chicharra cuando usted quiera. Ya llegamos con los parcheros que son lo mejor de Colombia. Gracias, comunidad del Parche del Fútbol. Y suscríbase. Y suscríbase, y suscríbase, porque aquí la pasamos bien, porque aquí tenemos fútbol nacional e internacional, porque aquí les llevamos todos los detalles, los pormenores, noticias, análisis, opinión, transmisiones con el sello del Parche del Fútbol, con emoción, con pasión, todo pasa por aquí. Así que bienvenido, lo acogemos con los brazos abiertos, siéntase como en su casa, opine lo que quiera, pero siempre y cuando con respeto, ¿no? Que en todo lugar prime el respeto. Estamos en el patrón de la sintonía, Beto. ¡Sí, señor! ¡Es fácil, rápido, seguro y gratis! Ya está puesto el enlace. Ya el patrón de la sintonía ubicó el enlace en nuestra tribuna virtual, señoras y señores. Ustedes solamente pinchan ese enlace, lo pinchan, ingresan a la página principal y le dan clic a nuestro enlace para que se suscriba gratis al canal de el patrón Jorge Bermúdez y puede hacer inmediatamente, hace parte de esta gran comunidad deportiva. Hágalo inmediatamente, señoras y señores. Necesitamos del apoyo, necesitamos del respaldo. Amigo, claro, parchero, donde se encuentre, en Colombia, en el extranjero, amiga parchera, anímese, suscríbase, es gratis, para que sienta y viva la pasión del fútbol en esta comunidad deportiva que se llama el Parche del Fútbol. Mi querido Santi Saray, informamos como nos corresponde aquí en el mejor canal del fútbol colombiano lo que va pasando con la fecha 19 de nuestro balompié. A esta hora, sobre 87 minutos, Unión Magdalena, en condición de local, no supera el Deportes Tolima. Empatan 1-1. Se había ido en ventaja el equipo visitante, el equipo pijao. Sin embargo, logró igualar cargas el Unión Magdalena. Van 1-1. Recordemos resultados de esa fecha 19. Águilas Doradas 2, como visitante frente a Envigado 1, Jaguares 1, Deportivo Cali 1, La Equidad 1, Bucaramanga 0, Unión Magdalena 1, Tolima 1, está por jugarse Boyacá Chico contra Millonarios a las 8:30, Junior de Barranquilla contra el Deportivo Pereira, también con transmisión del Parche del Fútbol. Mañana se enfrentarán Medellín contra el Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Alianza Petrolera contra Atlético Nacional e Independiente Santa Fe contra el Huila. Tabla de posiciones para que se vayan haciendo una idea mientras se van suscribiendo, mientras van haciendo parte de esa gran comunidad, van siendo parte de esa gran comunidad. Ahí está el link fijado en el chat de los comentarios, pinchen él, lo lleva a la interfaz principal, le da suscribirse, activa la campanita, le da por ahí derecho like a la transmisión y listo. Estamos todos en la misma sintonía, en la misma sintonía. Repasamos la tabla. Millonarios líder con 36 puntos, los mismos que Águilas Doradas. Millonarios con un partido menos. Nacional tiene 34 puntos, es tercero. Cuarto, América de Cali, 31. Quinto, Boyacá Chico, 28, muy cerca de clasificarse. Sexto, Alianza Petrolera con 27. Séptimo, El Paso con 26. Y la fiesta de los ocho la cierra por el momento La Equidad con 25 unidades. Con vida hasta el Junior, que tiene 24. Décimo, Santa Fe con 23. 11, el Medellín con 23. Ya el Cali se olvidó de todo. Ya el Cali y el Deportes Tolima también prácticamente resignan posibilidades. Es 12 el Tolima, 13 el Cali, 14 el Pereira con 21, 15 Envigado con 20, Jaguares 16 con 19, 17 Unión Magdalena con 19, 18 Huila 18, 19 Bucaramanga 17 y 20 Once Caldas con 16 puntos. Es el panorama del fútbol colombiano, es el panorama del fútbol que se vive mejor aquí en el patrón de la sintonía. Claramente lo disfrutamos más con Iván Giovanni Cruz,
el dragón azul devorando lo que se atraviesa y pone el corazón azul. Está también Jonathan Forero, Luis Valencia, vamos Millos, hoy ganamos. Gracias Jonathan por agitar ese corazón. Está aquí Santico Gameplays, si gana Chico, deja a más de un grande afuera. Sí señor, el garrote azul presente, dice Iván Giovanni Cruz. Y Jonathan Forero, gracias por la sintonía, más de 330 dispositivos. Todos van pagando el tiquete de ingreso, parcheros. ¿Saben cuál es el tiquete de ingreso? ¿Saben cuánto vale disfrutar ese partido? Que está próximo a comenzar, que está a tan solo 22 minutos. Es ponerle like, es ponerle buena vibra, es ponerle el me gusta, es ponerle la mejor energía, el compromiso para que tengamos goles, show, espectáculo y que el Beto se cante hoy muchos, pero muchos goles. Sí, señor, téngalo, téngalo por seguro, mi querido Santi. Vamos a relatar goles, emociones, hoy en este tremendo partido aquí en el Estadio La Independencia, en la capital del departamento de Boyacá, porque va a jugar Millonarios, porque va a jugar el equipo de casa, el equipo de Boyacá Chicó, el equipo conducido por el mexicano que, a propósito, reiteramos nómina, 6:00 p.m. en punto, estará con Rogerio número 1, Alfonso 16, Mosquera 3, Plazas el 4, Vanguero el 14, Lozano 19, Londoño 27, Peña 21, Támara el número 8, Balanta el número 10 y Gómez, Michael Knight Gómez el número 30. Nómina titular, Beto, del equipo del Chicó, el equipo de la capital del departamento de Boyacá, Santi Saray. Un Boyacá Chicó que se mantiene invicto como local en lo que va de liga. Un Boyacá Chicó que no le gana como local a Millonarios desde el 2014, precisamente desde febrero del 2014, cuando se impuso 1-0. Desde entonces consiguieron un empate y sufrieron 3 derrotas recibiendo el cuadro capitalino. Son los números, son los datos que tenemos para todos ustedes. Información periodística al detalle para que se vayan haciendo una idea, para que vayan visualizando lo que tendremos a partir de las 6:20, don Beto Serna. Estamos a 20 minutos, mi querido Carepollo, a 20 minutos para que ruede la pelota en la Independencia. El equipo de Millonarios, el equipo de Gamero, estará con Moreno número 1, Alba 22, Moreno pasa el 29, Murillo el 2, Asprilla el 36, Vega el 28, Vázquez el número 5, estará Paredes con el número 25, va a actuar Nicolás Arévalo el número 33, estará Beckham, el señor David Castro, número 11, y el Fercho del equipo azul, Uribe el número 20, nómina titular del equipo de Alberto Gamero, mi querido Santi. Quedarán ya 19 minutos para que ruede la pelota en la capital del departamento, sí, señor, de Boyacá. 92 minutos en el estadio en Así Santa es. Marta, en la bahía más linda de América. El Unión tiene 1, Tolima 1. Un Millonarios que consiguió ganar en sus dos últimos juegos ante ese rival, manteniendo su arco en cero. Aquí estamos en el patrón de la sintonía, puro like, puro gol, puro like, puro gol, vamos parche, puro like, puro gol, puro like, puro gol, puro like, puro gol, se va poniendo lindo esto, sí. Se va poniendo bonito, quiero que antes de que ruede la más hermosa, quiero que antes, tenemos 120 likes, acumulemos 200 likes, esa es la meta, mi querido Yorky Martínez. No, es que escribió muchos parcheros bajándole la caña a Joven Arley. Que usted dijo que el campo de Tunja era alto por estrategia. Y a mí me escriben varios parcheros desde Tunja y me dicen que es que no le hacen mantenimiento. Que la cancha es un desastre. Que parece un potrero. Es que ¿sabes por qué lo dije? Porque alguna vez hablé con una persona de Patriotas. Y me dijo, mire, la verdad es que el césped allá está alto porque pues hay alguna estrategia también para nosotros, así como algunas canchas, Jorge Martínez, Beto y Santi, así como algunas canchas, ¿sí?, la riegan por los costados, por las orillas de la cancha para hacerla más rápida y para le cortan el césped para que quede bien a ras y los desplazamientos de los jugadores sean rapidísimos, también hay una estrategia en Tunja, dejarla crecer
la gramilla se vuelve muy abollonadita, parece un colchoncito, pero a la hora de correr el jugador termina muy desgastado. Eso me lo contó también alguna vez un jugador de Atlético Nacional, dijo, jugar en Tunja es muy complicado porque la cancha, la gramilla es muy alta, pisas el guayo, se te hunde, y hacer los desplazamientos te genera mucha eso mayor fatiga. Piernas, eso me lo contaron y por eso lo conté. ¿Ah? Que un matapiernas, dice Santi. Sí, sí, es un matapiernas. Sí, sí, corta piernas, claro, corta piernas. Claro, es como por ejemplo en la altura de La Paz. Juegan a las 3 de la tarde porque la altura con un sol canicular mata a cualquiera. Lo deja sin oxígeno. Esa es la gran verdad. O el que juega en Barranquilla, el Beto Serna lo sabe por todos esos recorridos que hizo con Antena 2. El que juega en Barranquilla a las 3 de la tarde, la humedad, el calor juntos te vuelven añicos. Entonces hay que sacarle provecho a esas cosas, y hay gente que le saca provecho a esas cosas, muchachos. Joven Arley, le pregunto entonces, el Chico Boyacá, Patriotas, los equipos que juegan en condición de local allá en la Independencia, ¿juegan a favor con esa condición, con lo que usted acaba de explicar? Sí. Le sacan buen provecho. Ahora, hay equipos que juegan muy bien y que van y sacan resultados. Varios lo han sacado allá. Pero es una cancha muy complicada. Y eso lo saben los técnicos, que tratan de sacarle provecho a una gramilla bastante alta. Pero bueno, no sé si hoy le va a sacar provecho el Boyacá Chicó. Más allá de eso, tendrá que enfrentar a un Millonarios alterno. Beto llevó una nómina alterna, Alberto Gamero. Y con esa nómina alterna, tiene en su cabeza seguramente darle un trámite normal al campeonato. El de la obligación es Boyacá Chicó, que ha hecho una gran campaña y que yo sí considero que merece clasificarse. Ha hecho un buen campeonato y merece meterse a esa final de la liga, porque un equipo joven, de poca inversión en cuanto a refuerzos se refiere, con nombres muy criollos, muy domésticos, está sacando una buena liga y ha hecho merecimientos a través de todo el trabajo que ha impuesto la Flecha Gómez, el Chusco Sierra, que los veo ahí parados en la raya, y el técnico Mario García. Creo que han hecho méritos para meterse a la fase final de la liga. Don Beto Serna en el parche del fútbol. Señoras y señores, dele like, dele like, dele like a nuestra información deportiva. Estamos en la previa entre Boyacá Chicó y el equipo de los Millonarios en la fecha 19. Mi querido Yorky, estamos ya en la penúltima jornada de la Liga Colombiana. Esto ya se estará acabando. La próxima semana, entre semana, mejor dicho, estará acabando este torneo, el Todos contra Todos. Sí, tendremos primero torneo internacional para los equipos colombianos. Cada 15 días se juega torneo internacional. Obviamente será para el 24, perdón, Beto. El 24 acaba el torneo internacional y obviamente estaremos terminando el todos contra todos del fútbol profesional colombiano. Déjeme decirle una cosa, Beto, mire, lo del Boyacá Chicó, si no es hoy, no sé cuándo. Si no es hoy, no sé cuándo va a ser. No sé cuándo, el último partido frente al Deportivo Cali. Y si bien está eliminado, no hay nada asegurado frente al Cali, que se está jugando el tema del descenso. Eso sí, estamos esperando que se nos dé la programación, inicialmente todo pactado para el 17. Pero obviamente depende de las combinaciones que hayan en esta fecha número 19 del fútbol colombiano. Sabremos cómo se va a jugar la fecha 20. Por eso, Beto, es muy importante que los equipos se pongan las pilas al día. Acá ya hay otro eliminado más en el fútbol colombiano, mi estimado Santi. Lo tenía todo y no pudo. Sí, señor. Acaba de terminar en Santa Marta, se consuma el 1-1 definitivo entre el Unión Magdalena y el Deportes Tolima, lo que representa, como ya lo advertía usted, la eliminación. Tampoco se ayudan. Tampoco se ayudan, Santi. No se ayudó el Cali. Sí, no se ayuda hoy el cuadro Deportes Tolima. El que sí se ayudó fue la Equidad Seguros. Claro. Ese sí fue el que se ayudó. La Equidad Seguros. Porque le ganó al Bucaramanga 1-0. Y ese triunfo. 1-0. Lo deja octavo parcialmente. Tiene 25 puntos. Sí. Perfecto. Entonces ahí está.
Ahí está la situación, estimado Santi. Santi. Sí, Arrey. ¿Cómo está ese grupo del séptimo para abajo? Porque mañana viene Medellín Pasto. Ahora va a jugar Boyacá Chico frente a Millonarios. Mañana viene Alianza Petrolera frente a Nacional. Esta noche juega Junior Pereira y Junior está buscando calificarse después de la semana tan difícil que ha tenido. ¿Cómo está esa clasificación en la mitad de la tabla para los cupos que faltan? Bien sabemos que ya están clasificados Millonarios, Águilas, Nacional Santi. Y América. Sí, lo escucho. Me permite antes de ir con esa tabla de clasificaciones, discúlpeme que ya estamos despidiendo la transmisión antes de que los muchachos abandonen el estadio de Santa Marta, el pibe José David Pinto, igualmente Juan Camilo López, con el resumen de lo que pasó en el Unión Deportes Tolima para meternos de lleno al estadio Independiente de Tunja, mi estimado pibe. Hola Jorge, hola a todos los compañeros allí en Tunja. Millonarios frente a Boyacá Chico se viene. Aquí Tolima eliminado, tiene una leve posibilidad matemática, pero apenas para los estadígrafos. Tolima con este resultado muy difícil la clasificación. Unión Magdalena sigue en zona del descenso. La verdad es que fue un partido parejo en el que cualquiera de los dos lo pudo haber ganado. Quizá un mejor primer tiempo para el equipo tolimense, pero en el segundo tiempo, a pesar de que Unión Magdalena le quitó la pelota, tuvo buenas chances también para haberlo ganado. Se terminó sellando un empate 1-1, Jorge, Santi, Beto y Arley allí en la tribuna virtual en el otro compromiso que termina dejando por fuera al cuadro deportivo Deportes Tolima. Ayer eliminado el Cali, hoy eliminado el Tolima, porque me parece que la mínima posibilidad con 26 puntos va a ser muy pero muy difícil. Nosotros cerramos aquí y los dejamos a todos ustedes con Millonarios frente a Boyacá Chico. Los invitamos a todos los parcheros a que sigan con la jornada del parche del fútbol. Los invitamos a que vayan a seguir desde Tunja el partido del puntero del campeonato. Que es muchas gracias Pirulo, muchas gracias Juan Camilo. Ahí estaba el resumen del partido. Entonces eliminado el cuadro Deportes Tolima. Y ahora sí, Santi, usted tenía la palabra, porque en instantes saldrán los equipos en el Estadio Independencia de Tunja. Muy bien, no, le recordaba que ya se clasificado Millonarios, Águilas, Nacional y América. Están ahí luchando por certificar como tal la fiesta final de los ocho. El Boyacá Chico, que es quinto con 28 puntos, sexto Alianza con 27, séptimo El Paso con 26, octavo La Equidad con 25. Junior de Barranquilla tiene 24, el noveno, décimo Santa Fe tiene 23 puntos. Décimo Santa Fe tiene 23 puntos y Medellín es 11 con 23 unidades. Se despide el Tolima, se despide el Cali y lo que hay de ahí para abajo. Es decir, veo claramente tres opcionados por meterse al grupo de los ocho que están fuera en estos momentos. Lo que es Junior, Santa Fe y Medellín, que todavía tienen pendiente su partido correspondiente a esta fecha. La Equidad, Pasto, Alianza Petrolera y Boyacá Chico permanecen entonces, pero por el momento, en el grupo final del fútbol colombiano. Perfecto. Oiga, Arley, permítame hago un paréntesis porque acaba de terminar la última jornada del torneo, la segunda división del fútbol colombiano. Y ya quedaron listos los ocho. Acaba de terminar la última jornada. Llaneros, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Quindío, Cortuluá, Cartagena, Fortaleza y Valledupar. Así que toda la carnita, todos están ahí metidos para lograr el título del primer semestre. Reiteramos, Valledupar, Fortaleza y ojo a los que siguen: Cartagena, Cortuluá, Quindío, Cúcuta y el equipo de Llaneros. Así que ese paréntesis en el fútbol profesional para hablar de la segunda división, que acaba de tener sus ocho clasificados a la gran semifinal de este segundo torneo del primer semestre. ¡Vendo! Este lunes a las 7 de la noche será el sorteo para conocer los dos cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso en esta temporada 2023. En el primer semestre no hay ascenso, en este primer semestre será para el segundo semestre. Va a salir el equipo ajedrezado
Va a salir el equipo albiazul. Hoy parece local el equipo de los Millonarios. La Independencia está llena. El escenario está lleno. Porque los hinchas del equipo de los Millonarios están acompañando al equipo albiazul. Se vienen los equipos. Se viene la terna arbitral. Diego Ruiz, el hombre del meta. El central del compromiso, Arroy. El hombre que dirigirá Chico Boyacá frente al equipo de los Millonarios. Diego Ruiz del departamento del Meta. Muy bien, Beto, van a la cancha los dos. Va Millonarios de un traje azul y la típica camiseta ajedrezada de este Boyacá Chico. Me gusta esa camiseta, me parece muy bonito ese color azul y negro que llevan en la camiseta. Millonarios con un color que es un color para el uniforme de visitante. Juegan absolutamente de blanco, cada uno tomado la mano de una de las chicas que hacen parte de la Policía Nacional. Homenaje seguramente a las damas de la Policía Nacional. Y la tribuna completamente azul. Está completamente claro, sí, que señor. Millonarios tiene una gran fanaticada, un acompañamiento masivo en todos los rincones del país, y que hoy no está solo en la Independencia. En una fiesta decorada por la pólvora, señoras y señores, los protagonistas están en cancha, y ustedes póngale like a la transmisión, póngale me gusta. Vamos a cumplir la meta, Beto, con los hinchas de Millonarios, de empezar el partido con 200 likes. Vamos, parche, con 200 likes. Ya estamos llegando a los 800 dispositivos en línea. Apúntese con ese like, apúntese con ese me gusta, que eso es buena vibra, que eso es buena energía para que haya muchos goles, Beto Serna. Señoras y señores, se está llegando la hora, se está llegando el compromiso entre Chico Boyacá y el equipo de los Millonarios. Diego Ruiz, el central del departamento del Meta, asistente 1, Richard Ortiz del Quindío, asistente 2, Roberto Padilla del Atlántico, el emergente Edward Leguizamón de Boyacá, el VAR, Leonard Mosquera de Antioquia, el VAR para Jonathan Aguirre del departamento de Caldas, Harley Cardona, Yorky Martínez, Santi Saray y Beto Serna, para vivir estos 90 minutos de mucha emoción entre el equipo ajedrezado y el equipo albiazul. Se viene Chico frente al equipo de los Millonarios. Acto protocolario, mi querido el compromiso de esta fecha 19 de la Liga Colombiana. Arley. Bueno, señor. Dale camino. Bueno, muy bien. Va a comenzar el partido. Estamos en los actos de protocolo. Se escucha el himno de la República de Colombia. Mucha pólvora, mucho humo. Una gran celebración. Una noche de sábado en la antesala del Día de la Madre, que está propicia para ver fútbol. Mañana la celebración a todas las madres en Colombia y en muchos países del mundo. Por favor, vamos a disfrutarlo en familia, vamos a pasarla bien. No hagamos que sea el día más violento del año, porque hay mucha gente que le da por hacer otras cosas distintas a agasajar, a consentir a la mamá. Mañana que sea una linda celebración. Hoy la gente se volcó al estadio de Tunja para ver este gran duelo entre Boyacá Chico y los Millonarios, y las damas policías homenajeadas hoy. Diego Ruiz del Meta, entonces, va a pitar el compromiso. Don Jorge Martínez, terminan los actos de protocolo y rodará la pelota en la Independencia. Rodará la pelota en la Independencia, y nosotros saludamos a todos los parcheros, a Giovanni Andrés, que se pega el parche, también Juan Carlos Quiseno, gran combo para esta transmisión. Luis Cerón, un saludo desde Quito, Ecuador, porfa enviar un saludo a Cielo Navia en Jamundí Valle. Muchas gracias, Gladys Bermúdez se pega el parche. Luzurian Sainz también se pega el patrón de la sintonía. Se pega también Mauricio Campo. Se pega Juan Francisco Gómez. Parce, mi sobrino hoy debutó en Millonarios Infantil y quiero regalarle el libro de Millonarios. Pues sé que algún día él va a estar en una de esas páginas. Pues, oiga, pues, Juan Francisco, pues éxitos a su sobrino. Éxitos a su niño, y que sí, que estén en las páginas gloriosas
del libro de los millonarios Santi. Hay que suscribirse, es muy fácil. Link fijado en el chat de los comentarios. Pinchan él, lo lleva a la interfaz principal. Ahí usted le da a suscribirse, activa la campanita y de paso le da like a la transmisión y se une a esta magnífica, esta gran comunidad futbolera que está próxima a llegar a los al medio millón de amigos. Tremendo, tremendo. Sígase suscribiendo al canal, sígase apuntándose con ese like. A ver, ¿cuántos likes llevamos? ¿Cuántos me gusta tenemos? Voy a revisar la transmisión. 192, estamos a 8 likes de la meta. Vamos por esos 200, vamos a cumplirlo. Hincha el azul, hincha ajedrezado. Apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. Avalanche likes, avalanche likes, avalanche likes, avalanche likes. Se viene el fútbol, patrón Bermúdez, cuando usted quiera. Este es su parche, que estamos en el canal de Jorge Bermúdez. Señoras y señores, vamos entonces, Beto Serna. Si quiere repasamos otra vez formaciones para este gran compromiso. Sí, señor. Boyacá Chico con Rogerio Caicedo 1. Delvin Alfonso 16. Elky Mosquera 3. Henry Plaza número 4. Edward Vanguera número 14. Frank Lozano 19. Kevin Londoño 27. Ángelo Peña 21. Sebastián Támara 8. El jugador Romir Balanta número 10. Y Michael Nay Gómez el número 30. Millonarios. Juan Moreno 1. Israel Alba 22, Alex Moreno Paz el 29, Andrés Murillo el número 2, Samuel Asprilla número 36, Steven Vega número 28, Larry Vázquez el número 5, Nicolás Arevalo número 33, Luis Paredes el número 25, el Beckham, ahí está David Castro el número 11 y el Fercho, Fernando Uribe el número 20, nómina titular del equipo del Chico, nómina titular del equipo de los Millonarios, se viene. Se viene el compromiso. Y desde el estadio La Independencia de Tunja, para mí es un gusto presentar, sí, a los jóvenes de Millonarios frente a un equipo que tiene hambre de clasificación. Juventud en el equipo de Millonarios, hambre de triunfo, hambre de sonar, de seguir una linda carrera profesional, o por lo menos de iniciar en muchos de los jugadores del equipo embajador, eso sí, rodeados con algunos experimentados, y el Boyacá Chico que se querrá comer hoy el mundo para buscar la clasificación. Y para mí es un gusto presentar al narrador del sentimiento, el sentimiento del Ballet Azul. Sí, y que palpite el corazón ajedrezado. ¡Beto! Es el Beto Serna, es el narrador, es el mejor, es el Beto Serna. Sí, sí, todos lo prefieren, todos lo prefieren. Escúchalo, escúchalo. Cuéntame, Beto. Aquí estamos, en el Estadio La Independencia, en Tunja, Boyacá, para este tremendo partido. Hacía mucho rato no se vivía una fiesta del fútbol como en esta tarde-noche, aquí en la capital boyacense. Millonarios, está trayendo su gente. Aquí están los hinchas del equipo de la capital de la República. El árbitro cogió la pelota. El señor Diego Ruiz viene sobre la mitad de la cancha. Se va a iniciar la fiesta del fútbol. Hoy Rogerio Caicedo, el arquero bugueño, el vallecaucano, el hombre nacido en esa linda población donde está el milagroso Rogerio Caicedo de amarillo. Suerte para el equipo de los Millonarios, suerte para el equipo ajedrezado. Viene el árbitro, está instalado en la mitad de la cancha. Va a ser una fiesta. Dele like. Suscríbase gratis. Atención, señoras y señores. Aquí en Tunja, en la capital boyacense. Rueda la pelota. Se inicia. La fiesta del fútbol. Escúchalo bien.
está dominando bien Mosquera. Está descargando para Caicedo. Nuevamente en zona defensiva para Mosquera. La viene manejando para el equipo del Chico Boyacá. Haciendo tránsito con la pelota. Aparece Lozano, viene cambiando para Plazas. El venezolano está metiendo un pase largo, profundo por la banda izquierda. Atención, viene saliendo Vanguero en proyección ofensiva. Está regresando, marcando la agenda del equipo albiazul. El balón se viene perdiendo sobre la raya lateral en el minuto de la etapa inicial. Israel Alba, el hombre que va a sacar de mano, se juega aquí en el Estadio La Independencia. Alba la entrega mal, la quita Lozano, entrega la pelota para quién, para Balanta, haciendo la finta. El balón de Támara cambiando sobre la punta izquierda, está saliendo rápidamente quien aparece, Londoño, levanta el centro, viene marcando bien en zona defensiva el equipo embajador, la gana Lozano, la viene sacando finalmente bien rápidamente Alba, entrega para Paredes, la viene manejando, esconde la pelota con elegancia, sutilmente, está devolviendo el esférico rápidamente para quien, para Alba, anticipa la bomba central Mosquera, el balón de Plaza la mete frontal, tocaba Balanta, anticipa en zona defensiva el equipo embajador, la viene teniendo rápidamente, viene en zona defensiva, aparece Moreno Paz, la deja para su arquero Moreno, está para sacar en defensa para el equipo de los Millonarios, en el minuto 2 etapa inicial, aparecía Vázquez saliendo sobre la parte derecha, el balón se le perdió a la raya de Occidental. Ahí saque de manos que va a ser el equipo de la casa. El técnico del equipo ajedrezado es precisamente el mexicano Mario García. Está cuadrando algo de su cronómetro. Está saliendo Mosquera. El mano mire largo para Alfonso. Viene saliendo rápidamente sobre la parte derecha. El venezolano que no llega. Viene sacando la pelota. Asprilla cayéndose al piso. El balón lo puntea de pie izquierdo. El balón se viene perdiendo sobre la raya lateral y favorece para el equipo de la casa. Estamos llegando ya al minuto 3, etapa inicial. Ataca Balanta. Balón de quien, Támara. Entrega mal para Alfonso. Se viene perdiendo sobre la raya lateral, mi querido Santi. Al minuto 3, etapa inicial, 0-0. No, está lindo el partido. Hasta ahora se empiezan a estudiar ambos conjuntos. Está con una dinámica lenta, pero poco a poco se va tomando la temperatura pertinente en el Estadio La Independencia. Abrazo grande para toda la comunidad del fútbol colombiano, los que nos van opinando. Vamos a llegar a los 400 likes antes de que acabe el primer tiempo. Vamos a llegar a los 400 likes. Estoy con una de las aficiones más importantes que tiene este país. Abrazo grande para el Sebas Pacheco. Un saludo para mis amigos del Parque de Fútbol, para mi amigo Santiago. ¿Cómo le va, Sebas? Jonathan Ramírez, tranquilo, amigo. Gio Trecuartista, tranquilo, papá. Ah, está también por aquí John Alexander Mateu, sí. 3-0, dice el hombre. Bruno Méndez Ávila dice: Bora Millonario, gana Oji, entre a un Oji. Va por Millonarios el portugués, dice que gana 3-1. Carlos Llerenas, Millonarios sí tiene hinchada y no tiene con qué pagar. Epa, tranquilo, tranquilo, sí. Bonito el decoro, bonito como se va poniendo la Independencia con la afición albiazul, que fue en masa acompañar a Millonarios. Apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. Y suscríbase al mejor canal del fútbol colombiano, Beto. Está saliendo Alba, está levantando el centro, la pelota pica en el área chica, recoge bien el arquero Caicedo, va a sacar el paisano, viene Rogerio sacando de manos, se entrega para Plazas, la viene manejando, zona defensiva para el equipo del Chico Boyacá. En el minuto 4, etapa inicial, está saliendo desde la zona defensiva bien Mosquera, está sirviendo la pelota el jugador Támara, el balón se viene mordido sobre la raya de Oriental, venía buscando la pelota presa precisamente el jugador del equipo embajador, el hombre que venía mostrándose en el ataque Arévalo, ojo con Arévalo, está marcando bien Moreno, está descargando para el arquero Juanito Moreno, el balón se viene perdiendo sobre la raya de Oriental al minuto 5 de la etapa inicial. Yorki, este partido está 0-0, las tribunas viviendo una fiesta deportiva con la hinchada del equipo azul. Sí, señor. Bueno, Beto, mire, ¿cómo está la tabla? Millonarios primero, 37 unidades. Ya supera la línea del cuadro de las Águilas. 37 primero el equipo de los Millonarios. Pero también hay que mirar lo del Boyacá Chicó. En ese momento consigue 29, quinta casilla. Y atención, este resultado momentáneo, el empate, le puede alcanzar para clasificar siempre y cuando, ojo, se le den los siguientes resultados de esta jornada. Que no gane Junior, Santa Fe y Medellín. Si no ganan Junior, Santa Fe
y el Independiente Medellín, el Boyacá Chicó con el empate estaría clasificado. Está muy temprano, pero hay que hablar de las cuentas de los equipos para obviamente lograr la clasificación, y uno que busca la clasificación es el equipo Ajedrezado Beto. Larry, la viene descargando Vega. Ahora sí para Arévalo. La saca Támara. Entrega la pelota para Balanta. Recupera rápidamente. Viene Arévalo. Ahora para Asprilla. Viene saliendo sobre la parte izquierda. Ataca Millonarios. Espera Mosquera para marcar. En el equipo de la casa saca bien este grandotote. Espigado él con mucha talla. El número 3, señoras y señores. En zona defensiva del equipo del Chicó Boyacá. Está recibiendo Peña. Anticipa Vázquez. Entrega para Alba. Ahora viene saliendo el equipo de los Millonarios que tiene la pelota. Está dominando bien sobre la parte intermedia Alba. Moreno Paz la viene cambiando con Murillo. Está parado prácticamente en la mitad de la cancha. La gente del equipo del conjunto embajador está recibiendo Vega. Juega para Vázquez. El balón de Vega viene saliendo sobre la parte céntrica. La devolución viene quedando en zona defensiva. Moreno Paz la viene cambiando para Alba. Viene saliendo sobre la banda de Occidental. Sigue teniendo la pelota. Sigue construyendo fútbol, generando fútbol el equipo de la visita Millonarios. El balón de quien, de Murillo. Arranca Murillo, se mete sobre la parte intermedia. El balón de Uribe, entrega para quien, para Vega, cambiando sobre la punta izquierda. Ataca Millonarios, levantaron la pelota, viene sacando bien Plazas. El rebote queda para Vázquez, nuevamente para el equipo de la visita. Viene sacando Peña. El balón se juega en defensa para el equipo Ajedrezado. En la marcación Vega, nuevamente para Larry. Ahora sí le pone tranquilidad. Está tocando sutilmente hacia atrás para Murillo. Está manejando para el equipo de Millonarios al minuto 7. 7 minutos, etapa inicial 0-0. Dele like, dele like, dele like a esta información deportiva. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. La mejor comunidad deportiva de Colombia y el mundo. Beto. El Parreche del Fútbol, mi querido Santi. ¿Cómo hay que hacerlo? No, es muy sencillo. Ahí está, fijado en el... en el chat de los comentarios el link para que pinchen él, lo lleva a la interfaz principal del canal. Ahí le da suscribirse, activa la campanita, de paso le da like a la transmisión y seguimos subiendo como la espuma. Síganse suscribiendo. Bienvenidos al canal de Jorge Bermúdez. Hace rato usted nos escucha, hace mucho tiempo nos sintoniza y no se ha suscrito, así que este es el momento, esta es la oportunidad para suscribirse, como lo hizo ya Daisy Carmona. Feliz día mañana para Víctor Escobar, Chicó 1, Millos 1. Yo lo vi en las cartas, dice Víctor. Lucio Rein Sanz se burla el hombre. Está también Arturo Arias. Vamos Millos por ese punto invisible. Hoy ganamos 2-1. Puro like, puro gol, puro like, puro gol. Vamos parche, vamos a llegar a 400 likes. Vamos que el partido va cogiendo forma, color, sabor. Aquí en el patrón de la sintonía, Beto. Derecha, viene saliendo Alfonso. Ahí está trabajando las manos mágicas del popular Carepollo. Balón de quien, Michael Nay Gómez, el hombre que aparecía. Quita Larry, el balón de Asprilla, la mete larga, viene controlando para el equipo embajador. Había una falta, deja continuar el árbitro. El balón de Vázquez, entregan la pelota para quien, viene anticipando el capitán, aparecía Lozano. La juega para Mosquera, para Plazas, nuevamente para Mosquera, en zona defensiva para el equipo azul. Hoy el equipo de Chicó Boyacá con su uniforme ajedrezado. El balón nuevamente ahora para Londoño, cambiando a Alfonso. Viene saliendo con Balanta, entrega para Londoño, se le va larga, está quitando la pelota Paredes, el hombre que venía marcando. Entrega para Vega, para Larry. Ahora sí con Uribe, viene saliendo el equipo embajador, viene el primero, se metió, está saliendo primero Rogerio Caicedo, el hombre que atrapa, estaba esperando para atenazarle la pelota en terreno defensivo del equipo del Chicó. Y aquí mi querido Carepollo, con alegría, con sentimiento, en la Independencia de Tunja te marco el tiempo de juego. Dímelo, puto, ¿cuál es el tiempo de juego? Llegamos al minuto 10, etapa inicial, minuto 10 aquí en la Independencia, en la capital boyacense. Se
0-0, Murillo, atenaza la pelota, la levanta al pecho de quien de Arévalo, está descargando para Murillo, la viene movilizando, ahora para Moreno Paz, la mete de frente, no llega Uribe, está quitando Mosquera de cabeza, el balón viene quedando de quien de Peña, entrega para Gómez, se metía, viene cerrando bien Moreno Paz, el hombre que marca, mi querido Yorki, está marcando en defensa para el equipo de los Millonarios, al minuto 11 de la etapa inicial, 0-0. Minuto 11, 0-0, la tenencia del balón indiscutiblemente del equipo local, el Boyacá Chicó, se tira atrás el equipo de los Millonarios. ¡Wilmer Eres tira la portería! ¡Cañonazo! ¡Aquí está! Luis Paredes sacó el zapatazo a ras de piso a la raíz del palo de la mano derecha, la recibió solo, engatilló la pelota, disparó de pie derecho y batió al arquero Rogerio, que alcanza a tocar la pelota, y al minuto 11 de la etapa inicial, arriba Millonarios, tiene uno para el equipo embajador, 0 tiene el equipo del Chico Boyacá. Lo hizo Luis Paredes, y está ganando el equipo de Gamero al minuto 11 de la etapa inicial. Santi, Yorki, gana el equipo azul. Golazo en el parche del fútbol. A ver, hincha embajadora, puro like, puro gol. Reviente, reviente el like. Porque Millonarios se acerca a ese punto invisible. Porque está ganando el líder del fútbol colombiano. Millonarios llega a 39 puntos. Se hace prácticamente inalcanzable. Millonarios con gol de Paredes, su segundo tanto en esta Liga Betplay, es su décimo partido con el conjunto albiazul. Abrazo grande y felicitaciones por el momento a toda la hinchada del club Los Millonarios, mi querido Yorki Martínez. Sí, no, tenía el balón en Boyacá Chicó, trabajaba en campo el equipo de Los Millonarios, pero Millonarios ya tiene en su mente, en su chip, en la idiosincrasia de trabajo, el buen toque de primera y demás, el llegar a espacios donde no hay marca del equipo rival, y obviamente en una jugada de más de 15 toques del equipo de los Millonarios, pasó por los defensores, por Alba, por la mitad, por Larry, hasta que llega ese buen pase al sector derecho del equipo embajador, donde no hubo marca de lateral del cuadro Yacá Chicó, el número 14, estamos hablando de Vanguero. Y obviamente marca el equipo embajador, el equipo de los Millonarios. Pero qué buena jugada del equipo embajador, qué buena jugada del equipo de los Millonarios. Y mejor la definición, mi estimado Beto. La verdad, todo señor, todo honor. Y Luis Paredes con el empeine al palo derecho del arquero Caicedo. Y ya tiene a Millos ganando 1-0. Minuto ya. 14 de la etapa inicial, Támara levanta el centro, uy, la pelota se pasea en el área chica, la saca Moreno, el rebote queda para Vanguero, levanta el centro para el equipo del Chico, arriba Beto. Potente Támara, estaba llegando Plazas, el balón se viene perdiendo sobre la última raya para saque de portería, Santi. Beto Serna, la comunidad del fútbol colombiano, la mejor, se concentra en el patrón de la sintonía, está expectante para saber cómo será el desenlace de este semestre del fútbol colombiano. Por el momento Boyacá Chicó se centra entonces también en lo que será su partido definitivo contra el Deportivo Cali. Con esa derrota sigue quinto, tiene 28 puntos y no le da para clasificarse, esperando entonces que se sucedan los otros resultados. Saludamos a Gabrielito Garzón Parra, vamos Millos. Esa también Milena Sequera, se dice Millonarios, no se dice Ochonarios. Manuel Rocha Rumbo desde Yopal, que gane Millos para que ayude a Junior. También se reporta Delina Caicedo agitando ese corazón azul. Iván Giovanni Cruz, tiburón barranquillero con caja de dientes. Epa, tranquilo amigo, tranquilo papá, todos poniendo like, todos poniéndole me gusta. A ver cuántos like llevamos, cuántos me gusta tenemos, parcheros, porque tenemos que alcanzar los 400 antes de que acabe el primer tiempo. 278, vamos a llegar a los 300 rápido. En
5 minutos revisamos y en 5 minutos los que todavía no le han dado like ya se ponen a punto con el parche del fútbol. Está saliendo Támara. Había primera posición viciada en defensa para el equipo de los Millonarios. El venezolano. Vea, mi querido Beto. Pregunta para acá Jonathan Steven González que quién hizo el gol. Lo hizo Luis Paredes. Es el encargado entonces para que Millos hoy vaya ganando sobre 15 minutos. Arriba la pelota de Lozano, viene marcando bien Arévalo. Ataca el equipo de los Millonarios, puede venir. Estaba metiéndose con peligro, era quien, el jugador Beckham. La perdía, marca Balanta. Está entregando a ras de piso el esférico para Lozano. El capitán del equipo ajedrezado. Al minuto 16, etapa inicial, parte intermedia. La viene recibiendo Peña. A ver qué hace Peña con la pelota. La domina de pie derecho, la pone a ras de piso para Alfonso. Atraviesa a radio intermedia frente a Oriental, la viene descargando para Mosquera. Mosquera la domina en defensa, juega para Plazas. El otro venezolano viene chocando la pelota. Estaba apareciendo Larry Vázquez, el hombre que venía marcando, el volante central que aparece como atacante en la media luna. Rogerio, balón de Mosquera. 17 minutos, etapa inicial. Dale like, dele like, dele like a nuestra información deportiva del parche del fútbol. Viene saliendo Plazas. Balón de Lozano para Plazas. Está saliendo el zaguero central. El balón viene quedando de Támara. Ponen a picar Alfonso. Ahí está llegando sobre la última raya. Ataca el equipo del Chico. Viene el empate. El balón viene quedando de Támara. Anticipa para sacar la pelota de Ébalo. La viene punteando. Entrega la pelota bien para que para Esprilla. Entrega la mitad de la cancha larga para Vázquez, que no llega a la cobertura. En solo defensiva bien Plazas. Está manejando para el equipo tunjano. La viene dominando Plazas. La pone a ras de piso. El balón viene quedando de Támara. El balón viene quedando de quien, de Peña. Viene saliendo sobre la parte derecha. El balón de Murillo aparecía. Peña tocaba. Se viene perdiendo sobre la raya final. Al minuto 18 de la etapa inicial. 0 para el equipo del Chicó. 1 para Millonarios aquí en la Independencia, Santi. Estamos llegando al minuto 18 del primer tiempo. Y es el momento para que los parcheros se suscriban. Ahí está el link fijado en el chat de los comentarios. Pinchen él. Lo lleva a la interfaz principal del canal. Se suscribe, activa la campanita y de paso le da like a la transmisión de este partido, que cada vez se pone mejor. Empezó algo tímido, empezó con estudio por parte de ambos conjuntos y ahora Millonarios es el que se establece, es el que propone juego y es el que busca el segundo gol en la Independencia, mi querido Beto Serna, sobre 19 minutos. Balón de Murillo, Murillo la toca bien para Arévalo, haciendo la finta, tocaba Támara. Ahí tiro libre, favorece para el equipo embajador. 18 minutos, Yorki, aquí en el Estadio La Independencia. Gana de visitante, pero parece más local el equipo de Alberto Camero. No, la verdad que sí, si el Boyacá Chicó es un equipo que tiene aspiraciones, me estimó Beto, de clasificar, pues tiene que subirle dos velocidades con un fútbol cansino, lento. La verdad que no se puede, no se puede. Y estos muchachos de Millonarios, acá Nicolás Arévalo recibe una falta del jugador Támara. Millonarios gana y gana con tranquilidad frente a un Boyacá Chicó que en vez de correr, en vez de luchar por la clasificación, hasta el momento se ve caminando. Beckham venía buscando la pelota, la perdía. Recuperación de Plazas. Está presionando, presión alta del equipo de los Millonarios. Se juega en terreno ofensivo. El balón de quien, de Arévalo. La deja para un contrario, viene marcando Londoño. La viene sirviendo para Peña. La toca a ras de piso, bien para Balanta. Balanta haciendo un cambio de frente de oriente a occidente. Uy, se le pasó la pelota a Alba. El balón de Vanguero, Vanguero va a tirar a la portería. Vanguero, de pie derecho, arriba potente. Se viene perdiendo sobre la raya final. Ahí saque de meta que va a ser el equipo de los Millonarios. Y aquí te marco el tiempo de juego. Dímelo, puto. ¿Cuál es el tiempo de juego? 20 minutos, etapa inicial. 20 minutos aquí en el Estadio La Independencia. 0 para Chicó, 1 para Millonarios.
Suscríbase. Es gratis, es seguro, es rápido, es confiable. Para que haga parte de esta gran comunidad deportiva, el parche del fútbol, mi querido Santiago. Santiago, aquí está Santi Saray. Sí, señor Boyacá Chico, que encarrila ahora 5 partidos sin conocer la victoria. No quieras que se postergue su clasificación por el momento. Dijimos que 5 minutos para llegar a los 300 likes. ¿Lo recuerda, Beto? ¿Lo recuerda, Yorkín Martínez? Pues los parcheros son unas máquinas. 320 likes, grande parcheros, grande, vamos por esos 400 likes. Dios bendiga a todas y cada una de sus madrecitas. Dios bendiga a todas sus madrecitas, parcheros. Mil y mil gracias por el apoyo, por la sintonía, por seguir a este gran equipo de trabajo. El parche del fútbol pendiente de la penúltima jornada del todos contra todos. Boyacá Chico 0, Millonarios 1, Beto Serna. El balón de Peña, largo para Noy Gómez. Atrapa bien el arquero Moreno. Este trabajo profesional, hoy servido desde el Estadio de la Independencia. A todas las madres que escuchan el parche del fútbol, mañana es el día oficial y de manera anticipada, en esta tarde noche sabatina, feliz día de la madre. Ataca el equipo del Chico. Támara, entrega para Balanta. Ahí está Balanta, va a tirar a la portería de zurda. El balón viene golpeando inmediatamente a Vega. Está entregando Moreno, ¿para quién? Para Alba. Alba la pone larga para Paredes. Está saliendo para el equipo azul. Ataca el equipo de los Millonarios. Está para centrar, descachó, viene marcando bien Vanguero. Vanguero, el hombre que se queda con la pelota, la tiene Vanguero. El balón de Lozano, la pisa, la maneja con elegancia, entrega para Vanguero. Viene saliendo el equipo del Chico. Mal pase, interponiéndose bien el jugador Alba. Entregan la pelota para Arévalo. Ataca el equipo de los Millonarios, se va metiendo sobre la parte céntrica. Vázquez, el balón de Vega, entrega para Murillo. Murillo toca bien para Moreno Paz. Está manejando para el equipo de la visita y descarga la pelota inmediatamente para el arquero Juanito Moreno. Al minuto 22, sí. Etapa inicial, Yorky. Esto está, Yorky. 0 para Chico, 1 para el equipo de los Millonarios. No, un detalle muy importante del equipo de los Millonarios. Hoy veo muy metidos en el partido, dirigiendo, tranquilizando a los jugadores, ordenando tanto a Larry Vázquez como a Steven Vega. Llevan la manija del partido, son los que hablan, dialogan con los jugadores jóvenes del equipo de los Millonarios, con Paredes, con Beckham Castro, igualmente con Arévalo, con los jugadores que recién están llegando, obviamente, al fútbol profesional colombiano, y desde la primera línea son los encargados de impartir instrucciones para cada uno de los movimientos de los jugadores. Ellos dicen, usted va, no vaya, aquí a la izquierda, a la derecha, achique, a grande, tóquela, busque cambio de frente, todo gestado desde la primera línea con Larry, con Vega. Así comenta el parche del fútbol. Por eso, Santi, hay que suscribirse. Claro. Es fácil, para que la pasen bien, para que disfruten la pasión, sí, señor, del fútbol en Colombia y el mundo, Santi. Angélica María Gómez Contreras, queremos el libro de Millos. Suscríbase al canal, mi querida Angélica. Lo mismo que ELSRMVG. No puedo pronunciarlo de otra manera, es el nombre del usuario. Me llamo Martín y quiero ganar el libro, gracias. Bueno, suscríbanse acá al canal de Jorge Bermúdez. Aquí en el parche del fútbol los recibimos con los brazos abiertos. Ahí está el código QR fijado en pantalla. Lo escanea. El código QR, no, disculpen, estaba recordando otras épocas. Ahí está el link fijado en el chat de los comentarios. Pincha en él, pincha en ese link. Se suscribe al canal, activa la campanita y de paso le da like a la transmisión. Así automáticamente empieza a participar por el libro y por más premios que tenemos aquí para todos ustedes. Solamente pinchando en el link fijado en el chat de los comentarios, lo lleva a la interfaz principal del canal. Ahí usted se suscribe, activa la campanita y le da like a la transmisión y empieza a participar por todos los premios del parche del fútbol. Y si quiere el libro, bueno, bienvenida entonces por ese gran premio que le tenemos a todos ustedes. Seguimos en Boyacá 0, Millonarios 1. ¿Saben qué me llamó la atención, Yorkín Martínez y Beto Serna, del gol albiazul? Lo particular fue que Millonarios, señor, está recostando juego por la banda izquierda, por donde se siente más cómodo en ataque con Beckham David Castro, y el gol llegó por derecha, claro. Acumuló, reunió hombres del Boyacá Chico en zona defensiva por ese sector y descuidaron la otra banda, donde muy atento estaba Paredes para mandarla a guardar. Tiro de esquina a favor del ajedrezado. Tiro, tiro, tiro.
partido de primero Quinta. El partido, levanta el Boyacá, chico, es una bendición, su merced. Sebastián Támara, viene marcando Uribe, queda para Vanguero. ¡Qué feo, feo, feo! Le pegó de pie derecho Vanguero. Le pegó la pelota, quería tirarla hacia la portería norte. Y el balón se va desviado sobre la raya lateral. Tuvo la opción el equipo del Chico. Lamentablemente la definió mal el jugador Vanguero. Llegamos al minuto 25. 25 minutos, etapa inicial. Dale like a esta información deportiva. Levanta Moreno Paz a la mitad de la cancha. Paredes, entrega para Vázquez, la deja para quien sale rápidamente Arévalo, ahí entrega para Beckham, ataca Beckham, levanta el centro para Uribe, viene el segundo, la pelota más alta que el jugador, se viene perdiendo sobre la raya final, acaba de salvarse el equipo del Chico. 26 minutos, ojo con Beckham, estaba levantando Yorky y el balón se viene perdiendo para el saque de portería. Sí, pero bien lo que dice el Santi Saray, aquí se repite, esta vez a la inversa. Inicia por derecha la jugada, termina por izquierda. Es que tiene jugadores bastante abiertos, que juegan bien con las bandas, inclusive acompañamiento de laterales del equipo de los Millonarios. Acá intentando un centro desde el costado izquierdo para Fernando Uribe, se le fue ligeramente larga y no alcanzó a impactar el delantero pereirano, el Fercho, lo que pudo haber sido una gran posibilidad del equipo de los Millonarios, que aunque no tiene mucho el balón, cada que llega con cierta peligrosidad. Llegamos al minuto 27, etapa inicial. Suscríbase, es gratis, es fácil, es cómodo, es seguro a esta gran comunidad deportiva. Saca Asprilla, arriba marca de cabeza Alfonso, marca, viene sacando Vázquez, el balón de Vega, va cambiando para Alba, está saliendo Vázquez para el equipo de los Millonarios, la pide Beckham, el balón viene quedando de Paredes, arranca Paredes, llegó a la última raya, centró pie derecho arriba, la pelota encajona Rogerio, uy, se le zafaba la pelota, ay, ay, ay. Está reaccionando para sacar de manos. Encajona es un decir, no, Beto, porque con complicaciones recibe ese balón Rogerio Caicedo. Vulnera Millonarios por las bandas al Boyacá, chico. ¡Ojo! Ataca Balanta, Balanta, se metía Balanta. Estaba saliendo a ras de piso. Bien, Juanito. El hombre que se tira al piso se lleva la pelota. Balón de Vega, entrega para Vázquez. El partido está movido. Sí. El partido está dinámico a la altura del minuto 28 de la etapa inicial. Uno para Millonarios, cero para Chico. Santi Saray. Claro, y ahora atacaba Paredes con profundidad por primera vez en el partido. Logró sacar ese centro y se iba complicando la defensa del Boyacá, chico. Abrazo grande para Carlitos de Belucci. Arriba Millos, Yarlon Cubillos, tenemos que ganar 4-0. Arriba Millos y Adelina Caicedo, agita ese corazón azul. Millos, dice Angélica, que va por el libro. Está también aquí Yarlon Cubillos, ya lo mencionamos. Marquito Rojas, Millitos, el supercampeón de liga. Y vamos a festejar con todo el equipo, el orgullo de Bogotá y todo nuestro amor y gran sentimiento azul. Póngale like a la transmisión, mi querido amigo. Usted, David Rico, le falta por darle like. Hace rato le está haciendo bullying al Caballo Márquez, que supuestamente va para el Real Madrid y no le da like a nosotros. Está Freddy Leonardo Montes agitando el corazón azul. Toda la comunidad del fútbol colombiano está congregada aquí en el canal de Jorge Bermúdez. Se van suscribiendo y van compartiendo la transmisión. Que lleguemos a cada rincón, no solamente de Colombia, de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, del mundo. Beto Serna con todos ustedes. El balón de Moreno. Ahora de Moreno para Moreno. Es el narrador, es el mejor, es el Beto Serna. Sí, todos lo prefieren, todos lo prefieren. Escúchalo, escúchalo. Cuéntame, Beto. Saca Vega, balón de Alba, se confunde, perdió la pelota en defensa para el equipo de los Millonarios. Está sacando Londoño, entregan la pelota para Peña, nuevamente Londoño la puntea, nuevamente Plaza manejando para el equipo de la casa. El equipo del Chico tiene la pelota, arriba Gómez habilitado, se puede meter al área chica, le puede pegar de pie derecho, el pase para Balanta, Balanta se cayó al piso, recupera poder de la pelota, en el área chica sirve la pelota para quien estaba llegando con peligro.
era Londoño el hombre que se metía sobre la franja izquierda. Ahí está encarando, se va metiendo. Había primero posición viciada. Está señalando el asistente de Oriental, el hombre claro, que marca Michael con la banderola arriba, Roberto Padilla, el hombre del Atlántico. Señala la posición ilícita, mi querido Yorky, al minuto 30 de la etapa inicial. 1 para Millonarios, 0 para Chico. Claro, desde hace mucho tiempo, mi estimado Beto, con Michael Nike Gómez. Michael Nike Gómez, el jugador del cuadro Yacachicó, que aparecía inicialmente adelantada antes de que se diera esa jugada donde salía el balón a favor del equipo de los Millonarios. Nada de nada, nada que genera peligro el equipo del Boyacá Chicó. Y el equipo de los Millonarios jugando con jugadores demasiado abiertos por las bandas, aprovechando para tirar balones en largos. Y si decíamos que en la mitad del campo los que dirigen son tanto el jugador Vega como Larry Vázquez, también dirigiendo los movimientos en la zona de ataque, Fernando Uribe Santi. Yorky tendrá que poner cuidado Boyacá Chicó, porque cuando tiene la pelota adelanta mucho sus líneas y a veces descuida la zona posterior, la espalda de sus defensores centrales, y es ahí donde aprovechan la velocidad de Paredes y Beckham para ganar posición. Ha tenido que intervenir en más de una oportunidad el guardameta Caicedo como libero, saliendo de su pórtico para intentar repeler esa pelota en el Estadio La Independencia. Abrazo grande para Gloria Cerquera, para Jesús Orlando Martínez, para Consuelo Díaz, para Omar González y para Juan Camilo Aguillón. Millo se está jugando muy bien y usted se va reportando con el me gusta a usted, le pone like a la transmisión, suscríbase, ahí está el link fijado en el chat de los comentarios, pincha en él, lo lleva a la interfaz principal, le da suscribir, se activa la campanita y de paso le da like a la transmisión, que está lindo el partido, Beto. Está dominando Alfonso, la pisa, la maneja con Londoño. Londoño descarga a la mitad de la cancha para Plazas. Está dominando el equipo del Chicó. Támara, Támara, a tres dedos, levanta el pase por la banda derecha. Está llegando Peña, ataca Peña, bien seguro marca Asprilla, el hombre que la revienta la radio final. Hoy lanzamiento de esquina para el equipo ajedrezado. Tiro, tiro. Tiro de esquina. Ahora es el segundo para el equipo boyacense. 32 minutos, etapa inicial. Viene Chico, arriba la pelota, así viene, no. Alta, potente. Se viene perdiendo la raya final. Va a sacar Juanito Moreno. El balón lo esperaba Plazas, el zaguero central que cabecea bien, pero la entregó mal. La levantó mal, no. El jugador Peña se viene perdiendo la raya final. Claro, y pide disculpas Peña, Beto y Yorky, porque hizo perder la subida de Plazas, de Mosquera, de toda una intervención ofensiva que quedó en la nada por un intento fallido de gol olímpico, que la verdad no estuvo ni cerca, Yorky Martínez. ¿Será que le está cogiendo el cutupeto, Santi? ¿Será? ¿Quieren cutupeto de que se les escape la clasificación? Porque acá se están complicando, se están pegando una complicada. Es que ya son 10 partidos, tan solo una victoria. Claro, hace hoy perdiendo en condición de local, mi estimado Beto. Claro, y lo otro, Beto, es que por ejemplo, es que esto no es normal, Beto, que cobren un tiro de esquina así, el remate, por ejemplo, de Balanta que la tiró a la pista, atletismo, o sea, ya se siente como la presión de querer y no poder. Ahí tira libre para el equipo de los Millonarios. 33 minutos, etapa inicial. Dele like a nuestra información deportiva. Está cobrándose, marca bien Romir Balanta. Balón de Támara, entrega la verdad para Manguero. Viene chocando en defensa para el equipo del Chicó. Levantan la pelota para Balanta. Balanta nuevamente con Manguero. Manguero mete un pelotazo largo. El cabezazo viene de parte. Atención de Vega para el equipo de los Millonarios. Está quitando el equipo embajador. Ahora maneja bien Murillo, entrega para Moreno Paz, está parado sobre la raya ecuatorial, viene asistiéndole bien Alba, arranca Millonarios que la pisa la pareja, está retrasando el pase bien Alba, entrega para Moreno Paz, el balón viene quedando para quien, para Vega, ahora sí distribuye para Moreno Paz, se va metiendo a terreno contrario Alba, el hombre que la maneja, descarga nuevamente para Moreno Paz, el pase adelantado para Larry Vázquez, haciendo la finta sobre la marcación del
Alfonso. Intercambiaron posiciones los laterales del equipo del Chico Boyacá. Alfonso trabaja sobre la banda izquierda. Está llegando Beckham. La pide Beckham. Ataca Sprilla. Levanta el centro. Viene arriba Rogerio. Flojo de manos. El arquero del equipo del Chico hoy está inseguro. Dudoso. En la vía aérea levantaba Sprilla. Esperaba Beckham. Al minuto 35 de la etapa inicial, Santi. Y se salva nuevamente el equipo de la casa. Tendrá que inspirar más seguridad Caicedo desde atrás, porque ya van dos balones que le levantan al guardameta y en los dos solamente deja inseguridad de por medio. Siempre tiene que recibir en dos tiempos y pone nerviosa a la defensa ajedrezada. Abrazo grande para la gran comunidad del fútbol colombiano. Nos planteamos una meta y era llegar a los 400 likes antes de que finalizara el primer tiempo. Estamos a tan solo 15 likes. Son unas máquinas, fenómenos. ¿De dónde salieron? Gracias, parcheros, por el apoyo. Gracias por sumarse con esa buena energía, con esa buena vibra, por ese me gusta, para que haya muchos goles. Está jugando bien Millonarios. Está jugando viene el albiazul. Boyacá Chico lo intenta, sígase reportando con el like. Quiero pasar de largo. Yo soy como esos embaladores al final. Me los llevo a todos por delante. Así quiero que sea el parche del fútbol. A ver, puro like, puro gol, puro like, puro gol, puro like, puro gol, puro like, puro gol. Avalancha de likes, avalancha de likes, avalancha de likes, avalancha de likes. Y aquí está ese corazón azul si va por Millonarios. Póngalo como lo hace Adelina Caicedo. Yarlon Cubillos con Consuelo Díaz. Muchas mujeres conectadas, muchas mujeres en línea con nosotros. Si son madres, un feliz día anticipado, Yorky Martínez. Millos, millos. No, Beto, mire, esta, por ejemplo, Michael Nay Gómez, que es un cazador de área, la remata. O sea, no sé, pero veo con mucha atención al equipo de Boyacá Chico, con mucha atención. Rogerio Caicedo, que es un arquero normalmente seguro. Ya Santi referenciaba que en dos se le ha escapado y ha tenido que estar en dos tiempos. Lo del tiro de esquina mal cobrado por allá, que salió detrás del arco de Juanito Moreno. Lo del remate del mismo Balanta. En una jugada donde iba, la tenía Larry Vázquez. Estaba la presión de un jugador del Boyacá Chico como Fran Lozano. Y estaba muy cercano Sebastián Támara. Y Sebastián Támara, por ejemplo, en vez de hacer el doblaje, se aleja del mismo jugador. Estamos hablando de Larry Vázquez, cuando había que hacer el doblaje para recuperar el balón. O sea, veo muchas cosas anormales. Siento mucha presión. No veo suelto al equipo del Boyacá Chico. Está saliendo, atención, Lozano centró, balón de Gómez, se pasea en el área chica, Alba, el hombre que la revienta, se viene perdiendo sobre la raya lateral. Ahora sí insiste el equipo del Chico sobre la banda derecha. Va a levantar Banquero. Minuto 37 de la primera parte. Lo pierde el equipo de la casa. Está para sacar Banquero. Se le arrima Peña, está llegando Balanta, balón de Peña, va a llegar, va a levantar la pelota. Obstrucción del jugador Asprilla. Ahí tiro libre en ataque, favorece para el equipo del Chico. Va a levantar el equipo de Mario García. A 7 ya para que termine la primera parte en el Estadio La Independencia. Fecha 19 en esta noche sabatina. El marcador está 1 para el equipo de los Millonarios, 0 para el equipo del Chico. Atención, va a levantar el equipo ajedrezado. Viene Sebastián, aparece Támara. Le va a pegar de pie derecho. La mide, la calcula. Ataca el equipo ajedrezado. Quiere el empate. Está llegando Plazas. Está llegando Mosquera. Está llegando Michael Nay Gómez. Aparece Lozano, el capitán del equipo ajedrezado. 38 minutos de la etapa inicial. Ataca el equipo. Atención, boyacense. Levanta Támara. Arriba Lozano, toca de cabeza. La viene sacando Murillo para el equipo de los Millonarios. El rebote lo capitaliza Banguero. Entrega para quien Támara. Levanta el centro. Marca Murillo de cabeza. El balón se viene perdiendo sobre la raya final. Hay lanzamiento de esquina. Tiro, tiro, tiro de esquina. Y es el tercero para el equipo de la capital boyacense. A 6 minutos, mire qué mal cobró. Otra vez intentó hacer Chico. Otra vez, Santi. Explícame esa, Santi. Vuelve y juega. Intentó hacer el equipo ajedrezado. No es que no están conectados. Ya lo decía Jorge Martínez. Es un equipo que está tenso, un equipo que no está lúcido en el terreno de juego. Las piezas, cada uno va por su lado y no engranan. Ahora regalaron un tiro de esquina, inexplicablemente. Inexplicablemente Peña lo tiró en corto. Muchas malas decisiones. Blanca, ojo.
Ataca Gómez, se metió Gómez. Aquí está el empate, va a tirar a la portería Juanito, voló el arquero del equipo azul, Juanito que la cachetea, la saca de guante, iba a ser el empate, era de Michael Noy Gómez, el pase del arquero Rogerio, su propio arquero lo puso en juego y el balón se viene perdiendo sobre la raya final, la sacó, qué cachetazo del arquero Juanito Moreno al tiro de esquina. Oiga, y por poco el segundo de Millonarios tuvo que salir a anticipar Rogerio Caicedo, termina dando un pase largo para Michael Noy Gómez, y en la que sí le dio bien, apareció muy bien el arquero del equipo de los Millonarios. Tiro, tiro de esquina. El cuarto. Atención, sale Millonarios buscando la contra. Ataca Paredes, se metió Paredes, entró Rogerio. Viene la cobertura, Rogerio. Rogerio Caicedo saca de mano, se entrega para Balanta. Ahora viene manejando el esférico. Banda derecha el equipo del Chico. Aparece Balanta, Balanta levanta la cabeza. El pase viene quedando inmediatamente para quien, para Támara. Llega Balanta a la última raya, se detiene. Regresa la pelota para Támara. El balón se viene perdiendo sobre la raya lateral. Y favorece para el equipo ajedrezado. Santi a 5 para que termine el primer tiempo. Qué tapadota la de Juanito Moreno. La más peligrosa por parte del local. Llega de casualidad porque no la hilvanaron. La verdad que no la trabajaron. Fue un despeje desde la parte posterior. El balón que llegó al área y muy atento Juanito Moreno para salvar a Millonarios. Ojo, que ese primer tiempo, este último tramo de la primera etapa, lo inclina Boyacá Chico hacia su favor. Otro tiro de esquina a favor del equipo que dirige Mario García Beto Cerna. Tiro, tiro, lanzamiento de esquina. Y es el quinto, y dicen que no hay quinto malo. Vamos a ver si se lo cobran malo o bien. Vanguero se equivocó. Está malo. Cayendo Beckham. Hay falta del jugador londoño contra Beckham. Hay tiro libre para el equipo embajador. Venía saliendo sobre la parte izquierda. Atacaba el equipo de los Millonarios. 42 minutos, etapa inicial. Empujó el jugador londoño a Beckham. Hay tiro libre para el equipo de la visita. Emocionante, lindo partido en la primera parte. Estadio que vive una fiesta de fútbol maravillosa. Está ganando el equipo de los Millonarios. Está ratificando el liderato. Está confirmando la primera posición de la liga. Va a sacar inmediatamente Paredes, el hombre que va a tomar la pelota. La deja para Alba, mi querido Santi. 42 sí. minutos, etapa inicial. Hay saque de manos para el equipo de los Millonarios. No, es tremendo lo que está haciendo aquí la comunidad del fútbol colombiano. Antes de finalizar el primer tiempo, 420 likes. Yo me atrevería a pedir 500 likes para cuando finalice la primera etapa, pero no sé si es mucho pedir, porque la verdad que con ustedes se puede cualquier cosa. Mil y mil gracias, un millón de gracias por tanto apoyo, por creer en este grupo de trabajo y por estar acá pegados al parche del fútbol. A puro like, a puro gol. Avalanche likes. Queremos más goles, queremos más emociones. Estamos en la Independencia. Boyacá Chico 0, Millonarios 1. Suscríbase al canal de Jorge Bermúdez. Suscríbase a este mejor canal del fútbol colombiano. Hay un link fijado en el chat de los comentarios. Pincha en él, lo lleva a la interfaz principal del canal. Le da suscribirse, activa la campanita y ahí también le da like a la transmisión. Estamos a 100 suscriptores de los 472.800. Cifra redonda, cifra exquisita para ustedes, parcheros, para ustedes que son los mejores. Gracias por suscribirse al canal de Jorge Bermúdez. No puede llegar Romir Balanta. El balón lo tocó sobre la raya lateral. Viene Asprilla. Va a sacar de manos. Último minuto y medio. ¿Cuánto de reposición, Yorky? ¿Cree que se va a tener en este primer tiempo aquí la Independencia? Máximo 2 para mí. No sé qué opinas, Santi. Un minuto. El balón de Lozano. Descarga para su arquero Caicedo.
La viene manejando Caicedo, abriendo sobre la parte izquierda para Plazas. Lo viene a hostigar Paredes. Está presionando Paredes. El balón de Rogerio arriba para Alfonso. Está tocando inmediatamente con Támara. No llega Gómez. La perdió el equipo ajedrezado. Recupera con Londoño. Ataca Londoño con Balanta. Balanta, Balanta. El pase viene largo. Atención, viene saliendo aquí en Vanguero. Ataca Vanguero. Llegó Vanguero. Centró Vanguero. La pelota viene a marcarla. Iro Moreno pasa. El hombre que anticipa de zurda. Evacúa la raya final. Hay lanzamiento de esquina. Tiro, tiro, tiro de esquina. Ya es el sexto para el Boyacá Chico. Estamos llegando a 30 segundos ya para cumplir el tiempo teórico de esta primera parte. Lo gana el equipo de los Millonarios. Lo marcó el jugador Luis Paredes en esta primera parte. Uno para el equipo de Gamero, cero para el equipo del Chico Boyacá. Arriba la Beto. Pelota se pasea, es increíble. Hoy está out el equipo ajedrezado. La pelota se viene perdiendo sobre la raya lateral. Aquí está el comentario del Olímpico. Antes del Olímpico, Adelina Caicedo, 3 minutos. Está también Alfredo Muñoz, 3 minutos. Luis Alfonso, 2 minutos. Todos aquí en el patrón de la sintonía, Jonathan Forero, 3 minutos. Está también Alfredo Muñoz, ya lo mencionamos. Yamilet Aguilar, 4 minutos. Yorky Martínez, finalmente, ¿cuánto adicionaron en Independencia? Sí, se sabe al oscuro. 2 minutos de adición para esta etapa inicial. Mire, Beto, para que vuelva usted con el final y el remate de esta primera etapa. Hay una cosa en el equipo de los Millonarios para corregir. Todo el partido han atacado el lateral izquierdo Samuel Asprilla. Ha sido básicamente el desfogue por donde ha intentado entrar el Boyacá Chicó durante toda la primera parte, Beto. Le pegaba Peña. Ángelo Peña, qué pase le metió Támara por la banda derecha. Precisamente por la espalda del jugador Asprilla le pegó el jugador Peña. El balón dio en la red exterior. Se salva el equipo de los Millonarios. Había primera posición viciada. Va a sacar en zona defensiva del equipo de los Millonarios. Estamos caminando el primer minuto de reposición, etapa inicial. Estamos transitando el primer minuto de reposición. Arriba Mosquera, marca de cabeza. El balón de quien atención la perdía rápidamente. Arévalo estaba buscando a Beckham. Anticipa el jugador que aparece Vanguero. El balón se viene perdiendo sobre la raya lateral. Estamos llegando ya al minuto 2 de reposición, etapa inicial. Lo gana Millonarios. Triunfa aquí en condición de visitante en la Independencia de Tunja. Estadio lleno. La saca Mosquera a la mitad de la cancha. Va a recuperar de cabeza Vega. La tiene Vega. Está quitando rápidamente bien el jugador Lozano. La viene sirviendo para Peña. Viene saliendo para el equipo de la casa, ataca Peña, está juntándose rápidamente con Balanta, ataca Balanta bien, cierra Murillo, que viene, es un candado, seguro en defensa, el zaguero central número 2 del equipo azul, el árbitro, el jugador que venía tocando era Larry Vázquez y el árbitro, el metense Diego Ruiz, indica la mitad de la cancha, el eje de la cancha, final, termina la primera parte. Terminan los primeros 45 minutos aquí en Tunja. Reitero, con golazo de Luis Paredes en esta primera parte. 1 para Millonarios, 0 para el equipo del Chico Boyacá. Pierde el equipo de Mario García, el mexicano. Está perdiendo, hace 8 partidos que no gana. Que no sumo de a 3 el equipo ajedrezado. Llegó a estar en la punta de este campeonato, de este primer semestre del año. Y todavía no levanta, no recompone el camino. Sigue metido dentro de los 8 mejores, pero el equipo viene de más a menos. Atención, termina, concluye la primera parte. Dele like, dele like.
dale like a nuestra información deportiva. Suscríbase gratis para que la pase bien, para que la pase feliz con nosotros aquí en esta comunidad deportiva del Parreche del Fútbol. Viene Santi Saray, viene Jorge Martínez. Van a comentar, van a analizar esta primera parte que gana el equipo de Gamero aquí en Tunja. Aquí están en el Parreche del Fútbol. El tiempo se acabó. Sí, sí, el tiempo se acabó. Se acabó. Muy bien, parceros. Y desde el estadio Independencia de Tunja ha sido el relato de esta primera parte. Victoria 1-0 del equipo de los Millonarios en la voz del Beto. Ay, 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 qué narrador, ay, qué narrador, ay, qué narrador, ay, arras de piso a la raíz del palo de la mano derecha, la recibió solo, gatilló la pelota, disparó de pie derecho y batió al arquero Rogerio, que alcanza a tocar la pelota. Y al minuto 11 de la etapa inicial, arriba Millonarios, tiene uno para el equipo embajador, 0 tiene el equipo del Chico Boyacá. Muy bien, parceros. Fue entonces el relato del Beto Serna. Abrazo grande para todos, para la gran comunidad del fútbol colombiano. Para Jairo Vanegas Vanegas. Me llamo Martín, hoy debuté con Millos y me gustaría saber más de la historia del club. Si ya se ha suscrito, Martín, ya con eso empieza a participar, mi querido amigo. Ya con eso téngalo por seguro que está aquí en las cuentas del patrón de la sintonía. Juan Carlos Quiseno, ole. Tiene razón Jorge Bermúdez. Mucho equipo con esa desidia para jugar, qué tristeza. Megalotops, hola, ¿cómo le va, Megalotops? Vamos Boyacá, chico. Juan Francisco Gómez, sí, su sobrino ya está participando. Gracias por la sintonía, gracias por el like. Sígase suscribiendo para participar por Libro de Millonarios, por otros premios, por otros reconocimientos que le tenemos a todos ustedes por su fidelidad, por acompañarnos fecha tras fecha, fecha tras jornada. Es muy sencillo hacer parte de este gran combo, esa gran comunidad, de ese gran parche. Usted solamente pincha en el link que está fijado en el chat de los comentarios. Ahí está en azul. Es muy sencillo de identificar. Ahí está en azul. Usted pincha en él. Lo lleva a la interfaz principal del canal. Le da a suscribirse, activa la campanita y de paso le da like a la transmisión. Lo vamos a informar del fútbol colombiano y mundial. Le tenemos transmisiones nacionales e internacionales. Noticias, análisis, opinión. Todo pasa a través del canal de Jorge Bermúdez. Y lo mejor de todo, gratis. Gratis, con solo suscribirse, usted está al tanto de todo y cada uno de lo que le acabo de mencionar. Diego Ribeiro, quiero un gol. ¿Cuál es tu opinión de la defensa de Millos? Dice Nelson Ferney Ruiz. Bueno, mi querido Nelson, la defensa la verdad no ha sido muy exigida en cuanto a juego colectivo y habilidad individual por parte del equipo. Pero de Boyacá, le han dado un baile a Asprilla. Ahora, Santi. Ahora, voy para el paréntesis. Voy para el paréntesis. La banda izquierda que defiende Samuel Asprilla, el lateral de esa zona marcado con la casaca 36, ha sido vulnerada. Se han generado muchos tiros de esquina,
razón por la cual se denota el ataque constante del Boyacá Chicó con Alfonso y Tamara pasando constante y sonante por esa banda, donde no respalda lo suficiente Beckham Castro y donde Samuel Asprilla constantemente se ve en el uno contra uno o muchas veces le hacen el dos por uno. Entonces, en ese caso, Millonarios tendrá que tomar recaudos para que no se siga viendo tan afectado por esa zona donde Boyacá Chicó ha tratado de afectarlo y definitivamente le ha encontrado un punto débil. Ahora, no es lo suficientemente fuerte y no es lo suficientemente ofensivo como para pasarle mucho peligro a Millonarios. Dos oportunidades ha tenido el Boyacá Chicó, dos. Una por esa zona y otro producto de un pelotazo que iba para la nada, sin embargo, le llegó a las piernas del delantero Michael Nike. Sin embargo, muy atento estuvo Moreno bajo los tres palos. Ese es el balance defensivo de Millonarios. Siga preguntando y aquí le seguimos diciendo cómo ha sido la parte de juego de Millonarios y Boyacá Chicó. Yo quiero saber cuántos likes tenemos antes de que Jorge Martínez los ilustre, les dé la radiografía completa de este primer tiempo. La meta eran 400 likes. En cuanto a finalizar el primer tiempo, estamos a 7 de los 500 likes. A 7, parcheros, a 7. Los agradecimientos se quedan cortos, porque esa es la retribución para nosotros. Ese es el agradecimiento respectivo también de parte suya para este equipo de trabajo que nosotros, la verdad, lo hacemos con mucho cariño y amor, llevarles el fútbol al colombiano con pasión y sobre todo con mucho entusiasmo, con mucha emoción. Gracias por la retribución, gracias por esos likes. Llegando a los 500 likes, vamos a un like. A puro like, a puro gol. Gracias, hinchada de Millonarios y de Boyacá Chicó. Principalmente los de Millonarios, porque siendo sinceros son los que más se conectan en gran medida por su grandeza, historia y demás, y en estos momentos golean en el chat de los comentarios. Así que muchas gracias, hincha albiazul. Qué rico, qué bueno sería terminar con 1000 likes. Qué bueno sería esa parte. Y para ustedes, lógicamente, que Millonarios gane y cada vez esté más cerca de ese punto invisible. Síganle mandando buena vibra, síganle mandando buena energía, buena predisposición para el segundo tiempo, para que tengamos muchos goles. Para que tengamos muchos goles, hincha albiazul, a puro like, a puro gol. Y el hincha ajedrezado o de otros equipos, también póngale like a la transmisión. Como Jorge Ernesto Gamboa, vamos Millos, vamos a por los 3 puntos. 3-0 estaría muy bien, vamos Millos. Naruto Shippuden, Millos. Hasta Naruto va por Millonarios, mirá. Lo del libro, ¿cuándo es? Se les estará informando oportunamente. John Belandia, Bermúdez, ¿dónde anda? Saludos, crack. En la dirección, siempre está con nosotros. El chico hace gala de su nombre, se arrugó al final, pero al menos se salvaron del descenso, dice Tecnosis Español. Cuidame, el que nos salte tiene la colita quemada. Epa, tranquilo, cuidame. Señoras y señores, un primer tiempo que Millonarios gana, me parece que de manera justa. No lo sufre Millonarios, se ha conservado 1-0 que encontró por intermedio de Luis Paredes, ante un Boyacá Chicó, que lo hablábamos con el patrón Bermúdez. Lo decíamos fuera de micrófonos y él me hacía reflexionar de algo importante. La verdad es que es un crack, como lo decía el parchero. Boyacá Chicó basa su cuantía, basa su ventaja, basa su colchón, y lo que lo tiene todavía peleando dentro del grupo de los 8 es que hasta la 10ª jornada, 11 por mucho, lo que sumó fue contra los equipos que realmente no tienen el pergamino y nombre como tal, y contra ellos supo sacar provecho para tener esa cantidad de puntos que hoy lo tiene donde lo tiene. Porque cuando le tocó enfrentar a Independiente Santa Fe, cuando enfrentó a Nacional, cuando enfrentó a Junior de Barranquilla, no sacó los mejores resultados. Es decir, Boyacá Chicó le gana a los chicos, pero contra los grandes no marca diferencia. Y es lo que hoy por hoy marca entonces lo que es el devenir de este equipo, que se complica para meterse a la fiesta final del fútbol colombiano. Sin más preámbulos, don Yorky Martínez, usted con todo lo que nos dejó este primer tiempo. Empecemos por eso y ya vamos a hablar del equipo de los Millonarios. Mire, sí, lo del Boyacá Chicó, ganándole a Petrolera, le ganó a Jaguares, le ganó al cuadro Deportivo Pereira. Esos primeros 3 partidos en condición de local, aprovechando la altura. Luego, recordemos que queda eliminado de la Copa Colombia en el enfrentamiento frente al Real Cartagena. Ahí quedó eliminado y es el primer traspié del Boyacá Chicó. Pero ya cuando tuvo que enfrentar a los grandes, y efectivamente, como dice el patrón, por allá a finales de marzo, se enfrenta a Santa Fe y perdió. Luego se enfrenta al Junior, que nunca sacaba buenos resultados en Tunja, y sacó un empate.
Luego Río Negro Águilas, un equipo que si bien no es de los grandes, es un equipo con buen presente. Perdió, tampoco pudo frente al América de Cali en un partido con mucha polémica por situaciones que fueron adversas al América de Cali. Luego el Chico, en esa seguidilla de partidos sin éxito, va y le gana el cuadro Deportes Tolima. Pero le gana al Deportes Tolima, un equipo que en ese momento estaba en decadencia y estaba en las últimas el técnico Hernán Torres. Pero es más, va a Manizales y no puede. Frente a Bucaramanga tampoco puede. Hablando del descenso, en las últimas fechas, frente a Nacional pierde, frente a Unión solo le alcanza para el empate y hoy perdiendo frente al equipo de Millonarios. Así Santi, que muy complicado, muy complejo, muy duro para el equipo Yacachicó. Y ahora sí, los que hace 10 fechas ya lo daban del otro lado, pues ahora está en tremendas dificultades el equipo yacense de perder hoy. Y ojo, tiene el último partido frente al cuadro Deportivo Cali. Y la verdad, más de que lo futbolístico, de hablar de lo que intenta el Boyacá Chicó, que si bien le mete ganas, si bien intenta acercarse, obviamente, al arco de Juanito Moreno, pero hay que decir, Santi, que es un equipo que lo veo azarado, lo veo presionado en el terreno de juego y nada le sale en el último tercio de cancha. ¡Dale, Santi! Cógelo ahora, Lola Yorky Martínez, porque el parche está bonito, porque se nos viene un segundo tiempo encoñable, porque se nos viene una gran transmisión con la narración del Beto Serna. Abrazo grande para No Tendrás, para Cuber Madrid. Todos sigan poniéndole like. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos aquí a través del patrón de la sintonía. Seguimos 1-0 a la espera de que inicien estos segundos 45 minutos en la Independencia. Vayan suscribiéndose al canal de Jorge Bermúdez. Vayan haciendo parte, vayan siendo parte de esa gran comunidad. Haga parte de ese magnífico canal. Vamos a llegar a esa cifra que es redonda, redonda como la tarde-noche que le está saliendo al hincha el Viazul, a 100 suscriptores de los 472.800, que es la meta. Una barbaridad que solamente se consigue con gente bárbara, con gente grande, con gente importante, como lo son ustedes, parcheros. Suscríbase al canal de Jorge Bermúdez. Aquí le tenemos información, noticias, opinión, transmisiones a nivel nacional e internacional. Link fijado en el chat de los comentarios para que pinchen él. Lo lleva a la interfaz principal. Le da suscribirse, activa la campanita y de paso le da like a la transmisión. Y listo, parchero. Y listo, hace parte de este, el mejor canal del fútbol colombiano y uno de los más importantes de Latinoamérica. Vamos a repasar el grupo de los 8 para que usted tenga presente cómo está haciendo este desenlace del todos contra todos del primer semestre. Primero Millonarios con 39 puntos, logrando el punto invisible para los cuadrangulares finales. Segundo Águilas con 36. Tercero Nacional con 34, cuarto América de Cali con 31, quinto Boyacá Chicó 28, sexto Alianza Petrolera con 27, séptimo El Pasto con 26 y octavo La Equidad con 25 unidades. Atentos porque Junior tiene 24, Santa Fe tiene 23, Medellín tiene 23. Hasta ahí tiene posibilidad, hasta ahí podrían meterse. Cuatro cupos están en disputa, cuatro cupos que serán a muerte en esta fecha 19 que todavía está por terminarse y en lo que será la fecha definitiva que se desarrollará en 3 semanas. Se vendrá el segundo tiempo, 4 cupos, Boyacá Chicó, Alianza Petrolera, Pasto y La Equidad son los quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente, noveno Junior, décimo Santa Fe, 11 Medellín y pare de contar. Ahí están los equipos que entonces tendrán en sus manos la responsabilidad de meterse el grupo de los 8. Una fiesta fantástica, un ambiente espectacular. Primer tiempo decorado por pólvora y ese segundo tiempo con unas bengalas, con un humo azul que la Independencia, la verdad, difícilmente se ve engalanada con una visita que hoy los hinchas de Millonarios llegaron en cantidad en masa
para ser parte de este, su equipo, el que creen puede conseguir una nueva estrella. Se ilusionan los hinchas de Millonarios, vuelven a ser protagonistas y de qué manera vuelven a meterse entonces a la parte decisiva del fútbol colombiano y esperar a que puedan redondearlo Beto Serna para conquistar el título, ¿no? Pero esta cortina de humo, esta sí es una cortina de humo, va a retrasar el arranque del segundo tiempo. Ahí se puede producir la noticia, Santi. Se puede producir la noticia aquí en la Independencia. Este humo azul en las tribunas que sale desde las tribunas del estadio La Independencia pueden retrasar. Pero no, Beto, se va a iniciar Beto, el segundo tiempo. Se viene el fútbol, se viene el fútbol, bendito Dios por este deporte. Arrancará la etapa complementaria. Diego Ruiz se acomoda sus cronómetros. Y con ustedes, el relato, las voces del Beto Serna con mucha emoción. Dímelo. Ey, 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 Beto Serna es el narrador. Es el mejor, es el Beto Serna. Sí, sí, todos lo prefieren, todos lo prefieren. Escúchalo, escúchalo. Cuéntame, Beto. Que se espera la reacción del equipo ajedrezado, también del equipo de los Millonarios, que quiere mantener el resultado, el triunfo, la primera posición, estar en lo más alto de esta liga colombiana. Arranca Carepollo, Carepollo, se inicia la parte complementaria. Voy acá, chico. Está saliendo el equipo ajedrezado. Vanguero descargando para Mosquera. Parte intermedia para el equipo de la casa. Con otra disposición, con otra actitud, el equipo del Chico Boyacá para este segundo tiempo. Lozano la juega para Mosquera. Viene cerrando bien Arévalo. La puntea. Balón de Beckham. Ataca Beckham. Quiere colgar al arquero. Le pegó de zurda templada la pelota. Viene el arquero. Rogerio Caicedo se lleva la pelota al minuto 46 y medio. Eso quiere decir que tenemos ya minuto y medio de la parte complementaria. Insistiendo el equipo del Chico. Balón de Támara. A ver qué hace en la zona de creación del equipo de la casa. Támara, la levanta para Alfonso. Está cabeceando la pelota. Alba se viene perdiendo sobre la... Y claro, saque de mano, solo ofensiva. Y favorece para el equipo ajedrezado. El balón de Londoño. Londoño entrega para Támara. Nuevamente para Londoño. Viene marcando el equipo azul. El balón de Peña para Alfonso. Ataca el venezolano. La levanta de puntazo. Viene cerrando Murillo. La saca Murillo para la cabeza de Vázquez. El balón de Vega. La pone al piso para Uribe. El Fercho perdía la pelota. Le está reclamando al central del partido, que hace caso omiso. Ataca Támara. El balón viene quedando para el equipo del Chico Boyacá. El balón de Londoño para Támara. Está pidiendo la Peña. Llega Peña. Se tira el piso. Alba. La gana Peña. Se metió Peña. Ataca Peña. Ataca el equipo del Chico. Cayó al piso. No pasa nada. En el minuto 47 y medio de este importante compromiso. 2 y medio de la parte complementaria, Santi. Aquí está el grande. El Santi Saray con el parche del fútbol. Claro, no. Aquí estamos. Son 47 los minutos transcurridos, estamos solucionando unas fallas técnicas, ya sabemos lo del marcador, no se preocupen, parcheros, seguimos en vivo, seguimos aquí en directo a través del patrón de la sintonía. Sigue ganando Millonarios 1-0, gol de Paredes. Boyacá, chicos, salió a buscar el empate con todo en este segundo tiempo, gracias al máster. Buenas noches, ¿cómo está mi querido amigo Danielito Arango? Está también Adalberto Solano, no nos importa sus copas nación, epa, tranquilo. Jairo Vanegas va por Millonarios, apúntese con el like, apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. Vamos a llegar a los 1000 likes, vamos a llegar a los 1000 likes. Eso es buena vibra, eso es buena energía para la transmisión. 49 minutos, Beto. Millonarios sigue ganando 1-0 al Boyacá, chico.
La tiene Balanta, deja para quién, para Plazas, arrancando, dominando Plazas, el balón viene largo para Peña, viene cerrando Murillo, el balón de Vega, la pone para Uribe, estaba saliendo Vázquez, está chocando con el hombre volante del equipo del Chico, la recuperación de Vanguero, ahora para Balanta, viene saliendo sobre la banda de Occidental, jala la pelota, entrega ahora para quien estaba llegando rápidamente Londoño, Balanta ponen a picar aquí a Vanguero, Vanguero centró Vanguero, interponiéndose viene Asprilla, el balón se viene perdiendo sobre la raya lateral, 4 minutos en la parte complementaria. Ahí hay una persona que nada tiene que ver con el espectáculo, se metió a la cancha, Yorky, aquí está otro grande aquí en el parche del fútbol, llegamos ya al minuto 49 del partido. Sí, nada tiene que ver, mi estimado Beto, pero yo vi que lo que pasa es que hay que decirlo, hoy hay bastante seguridad en Tunja, hoy está bien custodiado, digamos, el estadio Independencia de Tunja. Ahora, yo no entiendo por qué con tanta policía, prácticamente un muro, y se le escapa este señor que alcanza a ingresar al terreno de juego. Estaba al lado de un policía, ingresa, vuelve y sale, le dicen que salga, no sé qué hacía ahí. Y no sé qué hacía al lado de uno de los policías que finalmente fue el que permitió el ingreso. El balón de Balanta, Balanta entrega para Londoño, se metió Londoño, se entró, queda para Peña, tira la portería, arrastra el piso, aquí está. Londoño la tocaron a ras de piso y se la sirvieron para que de una con el empeine interno del pie izquierdo la acaricie, le dé ese consejo a la pelota. Ángelo, grande Ángelo, Peña de zurda tira la portería y batió a Juanito al minuto 5 minutos de la parte complementaria. Salió distinto el equipo ajedrezado, salió decidido, busca el empate, la paridad llega en la parte complementaria. Ángelo Peña, 1 para Chico, 1 para Millonarios, y en el parche del fútbol comentan los mejores, los más grandes. Aquí está Santi Saray y también el Yorky Martínez. El Olímpico está en el parche. Golazo en el parche del fútbol. A ver, hincha boyacense, apuro gol. Empató Boyacá Chico. Peña, el autor del gol. Olió la sangre Boyacá Chico desde el primer tiempo. Se metieron por la banda de Asprilla, sacaron el centro y muy atento Peña para mandarla a guardar. Se pone 1-1 sobre 52 minutos. Estamos corrigiendo un error técnico, parchero. Pero aquí les vamos informando cómo es. Aquí les vamos diciendo las cosas. El relato sigue intacto. Son 7 minutos los transcurridos del segundo tiempo. No empató el Boyacá Chico. Seguimos 1-1, Yorky Martínez. Y no corrigió Millonarios en el camerino. Era una de las situaciones que tenía que corregir. ¿Cómo solventar lo que no había hecho bien por la banda defensiva izquierda? Y nuevamente el Boyacá Chicó inicia la segunda parte atacando la misma banda, atacando la banda que está defendiendo Samuel Asprilla. Y no hay respaldos, continuó la misma soledad, aprovechó el Boyacá Chicó, ingresó. También cuando el balón llega a Peña, no impávido, sin llegar a achicar, a cubrir, a llegar a la zona del balón, el jugador Alex Moreno Paz, y con total tranquilidad dentro del área, saber, pudo rematar y marcar el gol del empate, Beto. Sale Balanta. Hoy, Santi Yorky, fatal la tarde noche del arquero Rogerio Caicedo para el equipo del Chico Boyacá. No coge una por la vía aérea. Ha estado muy flojo el arquero del equipo del Chico.
No, es cierto, completamente. Se vuelve a salvar el Boyacá Chicó. Le levantaron un balón, llegó el segundo palo, salió a nada el guardameta. Seguimos uno por uno, 53 minutos. Estamos solucionando problemas técnicos, pero eso va uno por uno. Le vamos informando aquí como corresponde. Uno por uno en la Independencia, Boyacá. Aquí el relato es del Beto Serra. El Beto, dale pelota. 8 minutos, etapa complementaria. Moreno, sirve para Moreno Paz, que mete un bombazo largo, se viene perdiendo sobre la raya lateral. El saque de manos de Alfonso, balón de Plazas que la retiene en zona defensiva, entrega para su arquero, va a sacar rápidamente. Atención para el equipo ajedrezado, el arquero Rogerio Caicedo está templando la brota, el balón de Támara está construyendo la salida desde la mitad de la cancha para el equipo de la casa. El balón de Londoño cambiando nuevamente para Plazas, la viene manejando Plazas, el venezolano zaguero central, la pone larga, está recibiendo Balanta. Balanta se mete sobre la parte intermedia, lo viene cruzando el jugador Larry Vázquez, hay tiro libre y favorece para el equipo del Chicó. Atención, dele like, dele like, dele like a nuestra información deportiva. Suscríbase, como tiene que hacerlo el amigo parrechero, la amiga parrechera Santi. ¿Cómo se suscriben a la mejor comunidad deportiva de Colombia y el mundo? El es muy fácil. Del fútbol. Es muy sencillo. 55 minutos de compromiso. 10 del segundo tiempo. 10 del segundo tiempo. Le reitero, parchero. Igual a Boyacá Chicó 1, Millonarios 1. Ahí está fijado en el chat de los comentarios el link. Ahí está fijado el link en el chat de los comentarios. Pinchen él. Lo lleva a la interfaz principal del canal. Le da suscribirse. Activa la campanita. Y de paso le da like a la transmisión. Y empieza a participar por el libro que tenemos para todos ustedes. Por muchos premios que el patrón de la sintonía le da. Por su fidelidad. Gracias por ser parte de esa gran comunidad. Ataca el Boyacá Chicó. Vanguero, vanguero para Támara. Entrega para quién, para Gómez. Va a tirar a la portería. Aquí va apareciendo Lozano. La saca bien Larry. Venía marcando para el equipo embajador. El balón viene quedando sobre la punta izquierda. Ataca quién, Paredes. El balón de Paredes sobre la marcación de Vanguero. Paredes va a tirar a la portería. Venía el pase para Beckham. La gana Paredes. El balón de Vázquez. Otra vez arrancando en zona ofensiva para el equipo de los Millonarios. Larry la viene sirviendo para Lucho. A ver cómo la genera, cómo la pisa, cómo la controla. La viene descargando para Vázquez. Atacando el equipo embajador. El balón de Beckham, entrega para Vázquez, que la entrega mal. Está quitando Balanta. El balón para el equipo de la casa. Balanta la toca para Londoño. Está manejando de pie derecho, perdiendo metros. Está descargando para Mosquera. Toca bien para Banguero. La tiene Banguero en zona defensiva para el equipo ajedrezado. Estamos llegando ya al minuto 56 del partido. Estamos ya sobre el minuto 11 de la parte complementaria. Uno para Chicó, uno para Millonarios. Y aquí está un grande, Santi Saray. Cristian Larrota, Carlos Castro, sí señor, somos conscientes de ello, les ofrecemos excusas, estamos solucionando los inconvenientes técnicos. Vamos, en 57 minutos de compromiso, Boyacá Chicó tiene uno, Millonarios tiene uno en un partido que ahora, por lo pronto, en esta etapa complementaria, el Boyacá Chicó se ha adueñado de las acciones importantes. Es quien maneja la pelota, es quien suma gente en ataque y es quien genera peligro, mi querido Beto. Está sacando rápidamente Moreno Paz. Nuevamente Londoño construyendo la salida. El balón de Peña la perdió. Está recuperando el equipo de los Millonarios. Viene saliendo Paredes. Ataca Paredes. Lo viene a recepcionar. Lo viene a esperar inmediatamente Londoño. El balón viene quedando de quién, de Fernando Uribe. Nuevamente para Larry Vázquez. Abriendo sobre la punta izquierda para Lucho Paredes. Ataca el equipo de los Millonarios. Está llegando Uribe al área. La pide Beckham. Le pega Paredes de pie derecho. Le pegó la portería. Se viene perdiendo la raya final. Le pegó de pie derecho Yorky al minuto 57. Atacaba el equipo de los Millonarios. Aquí estamos en el parche del fútbol, en una noche sabatina maravillosa, fiesta deportiva en Tunja, Yorky. Sí, definitivamente. Ahora Millonarios lo intenta con Luis Paredes, sí, que se mueve por la otra banda. Ataca, perfil cambiado, saca el remate y se va desviado Yorky, por fortuna para el equipo ajedrezado. Muy bien. Por fortuna para el equipo ajedrezado, el equipo de los Millonarios que se suelta. O sea, la verdad, hay que decirlo, Santi, este no ha sido
el mejor partido para el equipo de los Millonarios. No ha sido el partido más ofensivo, no ha sido el partido con más oportunidades. Hay que decirlo, obviamente hay una gran diferencia del equipo base a este equipo con una nómina básicamente alterna del equipo embajador. Por ejemplo, las conexiones con Fernando Uribe básicamente han sido nulas en este partido. Ha tenido inconveniente en esta segunda parte, por ejemplo, el gol, la pasividad de la zona defensiva, y han sido insuficientes los esfuerzos desde la primera línea, tanto de Vega como de Larry Vázquez. La verdad, ya tiene que empezar a hacer cambios para intentar cambiar el decorado el equipo Alberto Gamero, que en sí ser el mejor partido y todo esto, pues ha tenido posibilidad inclusive de irse adelante. Inició ganando. De hecho, Jordi, lo que pasa es que ya salió el Boyacá Chicó con otra actitud para esta segunda etapa. Hubo dos cambios en el equipo capitalino, lo escucharon, mi querido Jordi. Acaba de realizar variantes Alberto Gamero, se retiró con el 36 Samuel Asprilla y le dio paso al 37 Joan Hernández. De igual forma, se fue con el 33 Arévalo, empezó en su lugar el 8 Giraldo. Estaba tirando, probando de media distancia, insiste Támara. Balón de quién, de Gómez. Le puede pegar Balanda a la portería. Balanda se estrella en Hernández, el hombre que venía. Aparecía el capitán Vega. El balón se viene perdiendo sobre la raya final. Hay lanzamiento de esquina para el equipo ajedrezado. Tiro de esquina, sí, señor. Tiro de esquina. Uno más, ya es el séptimo. Se anima el equipo de Boyacá, el equipo del Chicó, la pide el señor Henry Plazas, está levantando Sebastián arriba la pelota, atención, la viene sacando incómodamente Giraldo, el balón viene quedando de Vanguero, viene marcando Giraldo, la viene evacuando, arrastre piso, se viene perdiendo la raya final y nuevamente hay lanzamiento de esquina para el equipo boyacense. Tiro de esquina. Y siga sumando más, sabe que es de las últimas posibilidades y tiene que ganar o ganar para intentar buscar la clasificación. El balón viene centrado prácticamente a ras de piso, se atraviesa el jugador Plazas, está marcando Uribe, evacúa la raya final nuevamente. Hay lanzamiento de esquina para el equipo de la casa. Tiro de esquina. Y es el tercero consecutivo, sí. Ya son 8 de los 9 que se han cobrado hasta el momento. Levanta Mosquera el centro, pase de Nay Gómez, va a quedar para Peña. Peña consigue la pelota. Había primero falta en zona defensiva, favorece para el equipo de los Millonarios. Carepollo, para que vibre este show, para que vibre este relato. Aquí la Independencia te marcó el tiempo de juego. Y me lo ¿Cuál es el tiempo de juego? 61 minutos del partido, minuto 61, 16 de la parte complementaria. Corre que corre. Banquero, se le perdió la pelota a la raya final. Hay saque de puerta para el equipo de los Millonarios. Uno por uno, uno para Chicó, uno para el equipo embajador Santi Saray. Cuando sí, ya entramos al minuto 17 de la parte complementaria, se empata el partido aquí en la Independencia. 62 minutos de compromiso, 62 de compromiso. 62, resultado 1-1. 1-1 empatan Boyacá Chicó frente a Millonarios. Anaís Miguel Chirate, ya solamente le falta un tiro de esquina. Es más, ya se le dio su apuesta, mi querido amigo. Tiro de esquina a favor del Boyacá Chicó Beto Serna. Sí, señor, venía buscando. Era Ángelo. Le sacaron la pelota. Cántalo, Carepollo. 62 y medio, está apurando, acelerando el equipo del Chicó, está embotellando en zona defensiva el equipo de los Millonarios. Balanta, aparece Juanito, el hombre que la puñetea, el balón a un costado, entrega a Támara, ¿a quién? Para Balanta, viene cerrando Vázquez, el balón se viene perdiendo sobre la raya lateral. Hay saque de manos que va a ser en zona ofensiva el equipo ajedrezado. Viene Támara, está para cobrar Banquero, lentamente Banquero tomando la pelota. Aquí
está el parche del fútbol en esta fecha 19 de la Liga Colombiana. Banguero va a sacar. Banguero entregan la pelota, ¿para quién? Para Támara, la pone para Banguero, atacando el equipo del Chico por la banda derecha. Mi querido Santi, 63 minutos del partido, uno para Chico, uno para Millonario. Este es otro Boyacá Chico, Londoño, Lozano, Peña, Támara, todos jugando con dinamismo, con presión, siendo precisos con la pelota, y Millonarios que repliega, Millonarios que mete sus hombres, sus 11 hombres en la parte posterior para intentar por lo pronto aguantar las embestidas del equipo local y a partir de ahí generarse entonces confianza con la pelota y tratar de generar oportunidades ofensivas. Apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. Vamos a llegar a los 1000 likes. Póngale me gusta, póngale like. Reviente ese like para que tengamos más emociones, para que tengamos más goles. Es verdad, sí, lo sabemos. Tenemos problemas técnicos, pero aquí le estamos informando con calidad. Pero aquí le estamos llevando las emociones con pasión, con sentimiento, como lo hace el Beto Serna. Esto va uno por uno, 64 minutos de compromiso. Excúsenos, gracias por la sintonía. Jairo Vanega, Sebastián Barona, ustedes están no solamente en las buenas, sino también en las malas. Son gigantes, parcheros, más de 1000 dispositivos en línea. Apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. Apuro like, apuro gol, apuro like, apuro gol. 65 minutos, Beto, y seguimos uno por uno en la Independencia. Está saliendo Hernández, levanta el centro, viene a la cobertura Plazas. Está jugando en zona defensiva para el equipo ajedrezado. La controla de cuerpo bien Balanta, Balanta. Está cayendo Balanta, venía empujando Hernández. Hay falta en defensa y favorece para el equipo del Chico. Al minuto 64, dele like, dele like, dele like a nuestra información deportiva. Suscríbase, es fácil, rápido, seguro y gratis. Al parche del fútbol, la mejor comunidad deportiva de Colombia y el mundo. Ahí está sonando la chicharra y esta chicharra está invitando para que se suscriban. Mi querido Santi, ¿cómo estamos de suscripciones? ¿Cómo se están manifestando nuestros seguidores y fanáticos aquí en el parche del fútbol? Es muy fácil, parcheros, estamos a menos de 100 suscriptores de llegar a los 472.800, que con ustedes lo vamos a conseguir, que con ustedes todo es posible. ¿Cómo se suscribe? Muy fácil, ahí está el link fijado en el chat de los comentarios, está resaltado en azul, pinche en él, lo lleva a la interfaz principal, usted le da a suscribirse, activa la campanita, de paso le da like a la transmisión y hace parte de esta magnífica, de esta grandiosa comunidad que le informa a usted. Vamos uno por uno sobre 66 minutos, así va el partido en la Independencia. Excusen los problemas técnicos, ataca el Boyacá Chico. Cambia bien el jugador, Nay Gómez, entrega para Peña, centro, arrastre, piso, la pelota casi, casi la emboca en su propia portería. El defensor del equipo de los Millonarios dejó parado al arquero Juanito Moreno. El jugador Alex Moreno pasa, el balón se viene perdiendo la raya final para lanzamiento de esquina. Tiro de esquina. Tiro, tiro de esquina. Está para levantar Támara. Levantó de pie derecho, viene abierta Mosquera, cabecea ancha la pelota, ¿para quién? Para Peña. Está saliendo la pelota del área chica del equipo de los Millonarios. Viene marcando Larry. El balón viene quedando de Balanta, que la protege, la lleva a la barra. Está sirviendo para Alfonso. Perdiendo metros, perdiendo panorama. La descarga solo defensiva para Rogerio. Mi querido Yorky, mi querido Olímpico. Ataca, está atacando con peligro el equipo del Chico. Marcando bien Alba, el hombre que la saca de cabeza. Ahora sí, 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 aquí conmigo. Al minuto 67. Aquí conmigo, mi querido. Mi querido. No, claro, Beto, es otra cosa, Beto y Santi. Señor. Sí. No, que es otra cosa ese Boyacá Chico. Tenía que darle cariño en el camerino. Que se tranquilizaran, que estuvieran tranquilos. Que hicieran lo que hicieron durante gran parte del torneo. Que este no es el mismo Millonarios que juega la Copa, el mismo Millonarios que obtuvo. Así es, seguimos uno por uno, minuto 68, ataca el Boyacá Chico. Lo están haciendo aquí en la etapa complementaria. El balón viene a centrarlo, Banguero, Banguero centró a media altura, marca Murillo, evacúa la raya final nuevamente. Lanzamiento de esquina para el equipo del Chico Boyacá, que ataca con todo. Tiro, tiro,
de esquina. Esta para levantar. El Chico viene Támara. Está cerquita de él Caicedo. Balanta, atención, arriba la pelota. Le quedó a Vanguero. Vanguero hacia atrás. La toca para Londoño. Londoño reparte sobre la banda derecha para Támara. Está saliendo marcando Larry. El balón de Beckham. Le rebotó la pelota. Está recuperando el equipo ajedrezado. Campamento ofensivo. El balón de Balanta. Amaga, driblando. Se va en diagonal. Ataca Balanta. Se metió en el área. Se salió Balanta. Le va a pegar de pie derecho. Cambia con izquierda. Ataca Balanta. Se metió, llegó a la última raya. El balón de quién, de Támara. Támara la juega inmediatamente. Para quién está llegando Peña. Támara se va metiendo, Giraldo el hombre que marca. Al piso llega Hernández. El balón de Larry, la viene protegiendo. Saca Támara, el balón de Balanta. Está embotellado el equipo de los Millonarios. Ataca Balanta. Va a centrar Támara. Aparece habilitado sobre la banda derecha. Entrega para el jugador Vanguero. Levanta el centro, viene arriba. Ahora sí Juanito, Juanito viene a anticipar, viene a bloquear, la viene sacando de puño derecho. El balón de Alba, reclama una falta en defensa para el equipo de los Millonarios al minuto 69. Santi, 69 minutos del partido, 24 de la parte complementaria. Uno para Boyacá, uno para el equipo de los Millonarios, y sigue atacando el equipo de la casa. Sí, señor, seguimos uno por uno, minuto 69 y medio. Aquí estamos en el patrón de la sintonía, Millonarios, que en el segundo tiempo no genera mucho fútbol ofensivo. Se ha ido apagando Larry Vázquez, también Steven Vega, Fernando Uribe, que no gravita en la parte ofensiva, y Luis Paredes no es tan incisivo como lo fue en el primer tiempo. Sin embargo, ataca Millos. Ataca Paredes. Paredes tira la portería, se la puso por la banda derecha Fernando Uribe. Apareció Lucho, quería doblete. Le pegó de pie derecho, el balón se viene perdiendo a la raya final. Volaba Rogerio Caicedo por si las moscas. El balón se viene perdiendo sobre la raya final. 70 minutos del partido, 25 de la parte complementaria. Va a sacar el equipo del Chico. Partido emocionante. Dele like, dele like, dele like a nuestro información deportiva aquí en la Liga Colombiana. Uno para Boyacá, uno señor Beto Cernán. Y suscríbase ya. Dios nos ama, nos ama. Vamos, que un contraataque podemos ganar el partido, Millonarios. Y a propósito, así casi llega el segundo gol. Por intermedio de la contra, atacaron el espacio y Luis Paredes estuvo cerca de mandarla a guardar. Ataca Millonarios, está despertando el ballet azul, mi querido Beto Cernán. El balón viene quedando de quien, de Beckham. Ahora para Hernández. La pone a ras de piso. El balón viene quedando para el equipo albiazul. Beckham, Beckham. La descarga. Está saliendo Hernández. Levantó de zurda. Viene la pelota arriba. Viene sacando Londoño de cabeza. Nuevamente para Hernández. El balón viene quedando de quien, atención, aparecía Vega. La toca para Giraldo. Está centrando. Viene apareciendo quien. Alba, Alba, Alba. Se desprende de la pelota rápidamente. La viene entregando para Giraldo, para Alba. Hacia atrás está manejando el jugador Moreno Paz, entregando para Alba, para Giraldo. Viene recreándose con la pelota, la viene entregando erráticamente. Viene cerrando Londoño. El balón de Lozano hacia atrás para Plazas. La viene manejando para el equipo del Chico. Intenso, dinámico, estupendo segundo tiempo. 71 minutos del partido. El balón de Michael Nay Gómez, la viene manejando. Zona defensiva para Henry Plazas. El venezolano tranquilamente le pone tranquilidad en solo defensivo para el equipo de la casa. El Beto, balón viene quedando inmediatamente de Elky Mosquera. 72 minutos del partido. Agustín Sánchez, gracias papá, gracias por el apunte. Estamos tratando de solucionar problemas técnicos aquí en el patrón de la sintonía. Sin embargo, les informamos lo que es. Son 72 los minutos transcurridos. Uno por uno, uno por uno en el estadio La Independencia. Gol de Paredes para Millonarios en el primer tiempo. Y ya en esta etapa complementaria, con otra actitud, con otro enfoque, Boyacá Chicó logró la igualdad parcial por intermedio de Peña. A puro like, a puro gol, a puro like, a puro gol. Seguimos con ustedes, con Mauricio Campo. Tranquilo, Mauricio, tranquilo, mi querido amigo. Jesús Orlando Martínez, soy de Millos. Marco Tulio Gutiérrez, Adelina Caicedo, gracias por su fidelidad, gracias por estar en las buenas, pero sobre todo en las malas. Aquí seguimos en el patrón de la sintonía. Boyacá Chicó tiene la pelota en el medio campo.
El balón viene a sacarlo bien Vega, Vega, Vega. Entregaba para Vázquez. El balón se juega rápidamente para quien está saliendo con balón dominado. Hernández que la pisa, la maneja de zurda. El balón viene quedando sobre la barda izquierda, metiendo el pecho. Metía el pecho, el jugador Vanguero. Efectivamente el árbitro dice que era con el pecho. ¡Ay! Saque de mano, zona ofensiva. Hernández, Beckham, Beckham. Se va metiendo Hernández en predicción ofensiva, atacando el equipo blanco y azul. Azul y blanco el equipo de los millonarios. Cierra Balanta, la saca Balanta. El balón de Peña atraviesa radio intermedia. La viene manejando sobre la parte de Occidental. Nuevamente con Balanca. El jugador de Balanta venía tocándolo sutilmente. El jugador Larry Vázquez comete la falta, tiro libre. Y favorece para el equipo del Chico Boyacá. Sí, 73 señor. Minutos del partido. Aparece dominando Londoño. Entregan la pelota para quien, para Támara. Hacia atrás para Plazas. Está manejando el equipo del Chico. El balón viene largo, potente de Plazas. Encajona Juanito Moreno que va a sacar de portería. Balón de Alex Moreno Paz. Entrega para Steven Vega. Maneja para el equipo de los millonarios. 74 minutos, mi querido Santi Saray. Aquí está con positivismo, con alegría, con entusiasmo el parche del fútbol. Como debe ser, porque estamos con la mejor comunidad del fútbol colombiano. Siga suscribiéndose al canal de Jorge Bermúdez. Ahí está el link fijado en el chat de los comentarios. Ahí está el link fijado en el chat de los comentarios para que usted haga parte de esa grandiosa comunidad. Con solo pinchar ahí, lo lleva a la interfaz principal, le da a suscribirse, activa la campanita y de paso le da like a la transmisión. Así de sencillo es hacer parte de esta, una de las comunidades más grandes del fútbol colombiano, la más grande del fútbol colombiano y de las más importantes a nivel Latinoamérica. Gracias por tratar de corregir los inconvenientes. Los felicito por la buena transmisión y narración. Gracias Wilson Moscote, gracias por el apoyo, eso es lo que necesitamos. Gracias por el apoyo. Ustedes saben, no todo es perfecto, amigos. Ustedes saben cómo son las cosas en el día a día, a nivel rutinario y a nivel laboral. Gracias por estar en sintonía. Más de 1000 dispositivos. Ataca, una locura, la mejor comunidad. Ataca, Chico. Peña la portería. Juanito Grande. Bien parado. Bloquea la pelota el arquero del equipo de los millonarios. Qué bien se metió Peña. Jugador importante, destacado para el equipo de la casa. Beckham. Beckham la deja para Giraldo. La juega de 30 y una maneja desde la mitad de la cancha, la perdió. Está recuperando Nay Gómez. El balón de Romir Valenta. Maneja amagando, driblando, haciendo juego de cintura, manejando para el equipo del Chico. Lindo partido sobre el minuto 75. Carepollo, aquí te marco. Con sentimiento, con corazón. El tiempo de juego. 75 minutos de compromiso. ¿Cuál es el tiempo de juego? 30 minutos de la parte complementaria y la Independencia lo marcó, lo hizo, lo empató. El equipo del Chico tiene uno, Millonarios tiene uno. Millonarios mejor en la primera parte y en este segundo tiempo la reacción del equipo del Chico. Ya quedarán 14 minutos de este segundo tiempo. Dele like, suscríbase a esta comunidad deportiva. Qué lindo escenario lleno. Hoy la afición del equipo de los millonarios hizo la taquilla aquí en la Independencia. Le va a dejar una buena recaudación al equipo del Chico Boyacá. Qué buena recaudación le deja al equipo tunjano. El balón de Londoño entrega hacia atrás para Plaza, viene cambiando sobre la banda derecha en la aparición de Mosquera. La juega nuevamente con Londoño. El pase adelantado para Balanta. Balanta aparece de pie izquierdo, entrega sobre la punta izquierda para Plazas, haciendo el cambio de frente. El balón viene alto de Plaza para Vanguero. La baja con técnica, arranca en diagonal sirviendo para Balanta. Está buscando el segundo, el equipo del Chico Boyacá. El taquito de Peña, entrega para quien, Peña, Peña, Peña. Se autohabilita, llega Peña, se entró, viene, viene, viene el jugador que aparecía, Támara. La viene sacando Vega, se salva el equipo de los millonarios. 77 minutos del partido, mi querido Santi. Claro. El partido está emotivo. Arranca Fernando Uribe. Venía la cobertura. Elky Mosquera se viene perdiendo sobre la raya lateral. Definitivamente Boyacá Chico acumula todas sus fuerzas. Centra
sus apariciones ofensivas por la banda izquierda. Ya estaba allí Samuel Asprilla, tuvieron que reemplazarlo porque lo vulneraba muy fácilmente. Y ahora está Joan Hernández, pero también es superado constantemente por los atacantes del Boyacá Chicó, principalmente por Peña, Támara y Alfonso. Ahora, sobre 78 minutos de compromiso, parcheros. Sobre 78 minutos de compromiso, vamos uno por uno en el marcador en la Independencia. Hay primer amonestado, se trata de Andrés Murillo por parte del equipo de los Millonarios. Amonestado entonces el primero también en el equipo albiazul. Vamos terminando lo que es este compromiso, nos van a restar 11 minutos a puro gol. Para Valentina Rico, soy poderosa, pero el parche del fútbol siempre está con nosotros. Nosotros, Valen, gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros. Jairo Vanegas, Adelina Caicedo, Jesús Orlando Martínez, Millonario, lo mejor del fútbol colombiano. Luis Humberto Mamián, excelente transmisión, felicitaciones. Vamos, Millos, les ofrecemos excusas por los problemas técnicos que experimentamos. Atención. Estaba llegando Maicon Lai Gómez, le sacaron la pelota. La recuperación para el equipo embajador. Está recibiendo Beckham. Ahora para Giraldo viene saliendo desde la mitad de la cancha. Balón de Vega cambiando para Alba. Alba está saliendo sobre la banda derecha. Atención, tocaba Vázquez. Está retrocediendo para Moreno Paz. Vázquez se levanta el centro, marca de cabeza Plazas. Otra vez para el equipo de los Millonarios. El balón de Vega, el capitán. Entrega muy larga la pelota para Caicedo. Arquero del equipo del Chicó que viene a recogerla. 79 minutos del partido. Suscríbase, no lo dude más, hágalo inmediatamente. Es gratis aquí en el Parche del Fútbol. Suscríbase gratis a nuestro canal de YouTube y hará parte de la mejor comunidad deportiva del país. El Parche del Fútbol, que te transmite la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, la Champions League, la Premier League, la Serie A, igualmente la Liga Colombiana. Todo está aquí en el Parche del Fútbol. Balón de Mosquera, entrega para Londoño, para Mosquera, al piso Balanta, viene hostigando Vega, el jugador del equipo embajador. Balanta retiene la pelota, la juega inmediatamente hacia atrás para Mosquera. Minuto 80, Santi, a 35, mejor a 10 para que termine el compromiso. 35 minutos del segundo tiempo aquí en Tunja. Sí señor, minuto 80, restan 10 minutos en la Independencia, se define este compromiso. Sobre 80 minutos, Boyacá Chicó todavía no mete cambios, todavía no hay variantes por parte de Mario García. Millonarios, que se conforma con este punto, les informo sobre 81 minutos cómo va quedando la tabla de posiciones con ese empate. Millonarios líder con 37 unidades, uno más que Águilas Doradas. Tercero Nacional con 34, cuarto América con 31 y quinto Boyacá Chicó con 29. Ataca Millos. Beckham, Fernando Uribe, martillo de cabeza, bien Rogerio, por fin apareció Rogerio, el bugueño, el vallecaucano que se estira vertical de la mano izquierda, centro de Beckham, lo levantó de zurda y casi en palomita. Fernando Uribe martilló y el arquero Rogerio la sacó a un costado, Santi, al minuto 81 del partido, 36 de la parte complementaria. Se salvó Chicó, atacaba el equipo de los Millonarios, insiste el equipo embajador. Ahora y tiro libre sobre la banda derecha, viene Alba al cobro. 81 minutos, Andy Saray aquí está en el Parche del Fútbol. Se sacudió Millonarios por la izquierda, donde Beckham sacó el centro y en el corazón del área, prácticamente en la 5:50, Uribe martilló de cabeza, como bien lo decía el Beto Serna. Un cabezazo que le faltó fue esquinearlo, porque le salió muy centrado, le faltó ponerlo más sobre el poste. Hasta ahí llegó Caicedo para repeler esa oportunidad que se iba poniendo de cara al segundo gol Millonarios. Por el momento seguimos uno por uno, minuto 82 y ataca Millonarios. Está para pegarle Alba, está la gente del equipo de los Millonarios, está llegando Moreno Paz, viene al cobro el jugador Paredes. También está frente a la pelota Alba. Viene Alba
coordina el cobro. Está subiendo Murillo. Defiende plazas para el equipo del Chicó. 82 minutos del partido. Levanta el equipo de los Millonarios. Arriba Fernando Uribe. No quiso atacar la pelota. No la quiso rematar. El balón lo sobrepasó. Se viene perdiendo sobre la raya final. Ahí saque de portería para el equipo del Chicó. Suscríbase. 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 Hay conferencia técnica entre Mario. Igualmente la flecha. Y está el hombre de la zurda también ahí está participando en esa conferencia técnica. Atención, el Chusco Sierra, el hombre que trabaja en el banco técnico del equipo del Chicó. Balón de Mosquera. Mosquera la pone ahora para Banquero. La juega de zurda, entrega para su arquero Rogerio. Va a sacar de portería para el equipo del Chicó Boyacá. 83 minutos del partido. Está marcando de cabeza Murillo. Saca para Millonarios. El balón de quién, de Giraldo. Ahora para Beckham. Ataca Beckham. Uribe. Entrega para Paredes. Por Uribe. Se metió bien plazas. A la cobertura el venezolano. El zaguero central que la saca. La domina para el equipo ajedrezado, mi querido Santi. Estamos arribando al minuto 38. Ojo, que te como Boyacá, Chicó. Ataca Balanta. Amaga Balanta. Se va metiendo Balanta. Le puede pegar a la portería de izquierda. Cambia a derecha. Tira a la portería. Sacó el arquero Juanito. Juanito que la manotea. Va a levantar Peña. Támara arriba, todo de cabeza, muy suave. Y controla por fin el arquero Juanito Moreno. Salva. Acaba de salvar la saga del equipo de los Millonarios. Al minuto 84. Van a quedar 6 minutos de este partido. Tremendo, acabó de atacar el Boyacá Chicó también por la vía aérea. Por poco y encuentra el segundo tanto, el gol que le hubiera dado el triunfo ante Millonarios. No restan 6 minutos, Balanta fue el que lo intentó. ¿Qué digo, vía aérea? Fue un remate potente en el borde del área. Muy bien estuvo Juan Moreno para evacuar esa pelota sobre su poste izquierdo. No dejó el balón, no dejó el rebote centrado. Lo sacó de toda zona de peligro. Millonarios 1, Boyacá Chicó 1. ¡Qué lindo final el que tenemos! Está para cualquiera de los dos. Beto Serna en el parche. Está para sacar Alba. Balón de Vázquez. Amaga, toca de pie derecho para Alba. La domina en defensa. Pase largo para Uribe, que la protege, la amarra, la lleva. El balón viene quedando de Paredes. Ahora para Giraldo nuevamente. El balón de Vega cambiando sobre la punta izquierda para Hernández. Ataca el equipo de los Millonarios. Se va metiendo a campamento ofensivo. Hernández se entrega para Giraldo. A ver cómo la mide, cómo la calcula, cómo la entrega. El balón viene en diagonal hacia atrás. Se entrega para Moreno Paz. Ahora toca con Alba. La viene manejando. Espera Paredes, también está apareciendo Vázquez en terreno ofensivo. Murillo toca la pelota Beto. Nuevamente en defensa para el equipo embajador Santi. 40 ya, 40 de la segunda parte. Minuto 85 del partido, Santi. Actualizamos, restan 4 minutos de partido, 4 minutos de compromiso, restan 4 minutos. Tenemos problemas técnicos, es verdad. Gracias por la advertencia, mi querido. Volvió tu papi Ciciño. Gracias por decirnos. Tenemos problemas técnicos, pero aquí estamos con ustedes informándoles cómo son las cosas. 1 Boyacá Chicó, 1 Millonarios. Carga Millonarios, carga Boyacá Chicó. El partido está para cualquiera de los dos. Ambos con la iniciativa, ambos buscando los 3 puntos. Beto Serna. El balón de Giraldo, entrega para Paredes, va a inventar algo, ataca Paredes, balón de Alba, descarga hacia la parte intermedia, Moreno Paz con Murillo, mire, está todo el equipo de los Millonarios en terreno contrario, Moreno Paz, entrega para Paredes, ataca el equipo de los Millonarios, espera Alfonso, balón de Alba, Alba retiene la pelota, está sacando Peña, marca bien para el equipo de la casa, la viene descargando con Alfonso, viene manejando para el equipo del Chicó Boyacá, balón de Lozano nuevamente con Alfonso, levanta el pase, viene largo, el cabezazo de Moreno Paz, nuevamente para el equipo de los Millonarios, a ver qué hace Vega, el balón de Uribe, estaba pescando Vázquez, el rebote queda para Hernández, domina bien para el equipo de la visita, nuevamente Murillo que amaga haciendo la finta, encara para Giraldo, la pone larga.
Está saliendo sobre la parte izquierda Beckham. Está centrando en diagonal Fernando Uribe. La juega de taquito. Está para sacar Alfonso. Alfonso que viene marcando para el equipo del Chico Boyacá. Estamos llegando sobre el minuto 87 del partido. Ojo con Peña. La baja bien sobre la punta izquierda Peña. Ataca para el equipo del Chico. Peña. Tira la portería. ¡Peña! ¡Epa! Cruzó de la pelota. Voló el arquero Juanito Moreno. La pelota pasó cerca del vertical de la mano izquierda. Se va ancha la raya final para saque de portería. Le pegó de pie derecho Peña. Sí, señor. Ángelo Peña a la raya final. Últimos 2 minutos y medio de este partido, Santi. En definitiva, Peña, el hombre más peligroso por parte del equipo ajedrezado, lo intentó siempre moviéndose con libertad en parte ofensiva. Esta vez apareció por la banda izquierda, jugó perfil cambiado, sacó el remate con su pierna más hábil, se le fue ancho el balón a Peña, que en esos momentos es sustituido para que lo aplaudan los suyos, porque la verdad fue el más destacado, el más destacado del equipo que dirige Mario García. Se va Peña con el 21 y le da paso al número 7, a Wilmar Cruz, en el equipo boyacense. Faltan 2 minutos. 2 minutos de pasión, 2 minutos de emoción, 2 minutos aquí en el patrón de la sintonía, en la voz del Beto Serna. Disculpen los problemas técnicos, no todo es perfecto en la vida, pero seguimos aquí con la mejor comunidad del fútbol mundial, Beto. El balón viene quedando de Moreno Paz. Giraldo para Millonarios. En parte defensiva levanta Moreno Paz. Mordida la pelota, no viene llegando debidamente el jugador del equipo embajador. La recuperación de Alba. Entrega ahora para quién. El balón de Vega. La viene cambiando para Beckham. Ataca Beckham. Maneja de zurda, posición fuera viciada. Juego, Beto. Lo ponchó el asistente número 12, el señor Roberto Padilla del Atlántico. Y está recibiendo a amarilla el arquero Juanito Moreno para el equipo de los Millonarios. Último minuto de juego. Último minuto de juego aquí en la Independencia, Santi. Finalmente la amarilla fue para Larry Vázquez, segundo amonestado en Millonarios. Esta vez, ojo, otro amonestado. Se trata de Daniel Giraldo, tercero amonestado entonces por parte del conjunto albiazul. No hay ninguna percibido en el equipo local. Este árbitro Diego Ruiz promedia 4 tarjetas amarillas por partido. La cuantía va en 3. Este es el patrón de la sintonía. ¿Cuánto dicen a usted, Beto? Yo creo que 3 minutos para este segundo tiempo, Santi Saray. Para mí 4 minutos, los mismos que para Megalotops. 3 minutos, dice Jairito Vanegas. Está también por aquí reportándose en el patrón de la sintonía Casáez. También Alex Gómez. Se vienen cambios, se vienen sustituciones. 3 por parte de Millonarios. Ya les voy a decir precisamente de quiénes se tratan. A ver, veo que se va al 11. Se retira al 11, el 25. Se retira Paredes también, el 11, Beckham. Y se va también el 20, Fernando Uribe. El 25, el 11 y el 20, la parte ofensiva. Se va del conjunto de los Millonarios. Ya les voy a reseñar quiénes entraron, Beto, cuando estamos sobre 90 minutos. Ingresan Torres, Quiñones y Brochero, mi querido Yorky. Empezamos a recorrer el tiempo de reposición olímpico. Estamos ya en el tiempo de reposición variantes para el equipo ajedrezado. Dímelo, puto. ¿Cuál es el tiempo de juego? Se va al minuto 90. 45 de la segunda parte. Se van de la cancha el jugador Michael Nay Gómez, igualmente Heimer Romil Balanta. Se viene otro jugador más a la cancha para el equipo del Chico. Se vienen, atención rápidamente, están los cambios. Viene Colón. El hombre que ingresa para este segundo tiempo. Y a Leo, Agustín, a Leo con el 18. A Leo entonces y Colón para ingresar por Boyacá, chicos. Se fueron el 10 y el 30 con el 22. Colón con el 18. A Leo Beto Serna adicionaron 5 en la Independencia. 5 minutos más para lo que será este desenlace que los vivimos junto a todos ustedes aquí en el patrón de la sintonía. El partido va 1-1, minuto 91. Excusan ustedes los problemas técnicos. 1-1, Beto. ¿Quién ganará en Tunja? Atención,
El partido por ahora está 1-1. Moreno Paz, Moreno Paz cayéndose al piso. Venía marcando el hombre que ingresa para este segundo tiempo. El balón se viene perdiendo sobre la raya lateral. Ataca el equipo de los Millonarios. Brochero, arriba la pelota para Quiñones. Espera Quiñones la pelota. La controla de zurda. Ataca Quiñones, juega hacia atrás. El balón de Giraldo está echando el pase inmediatamente para Quimara Torres. La perdía, recupera el equipo de los Millonarios en la mitad de la cancha. Moreno Paz, ¿con quién? Con Vázquez. Está descargando sobre la parte intermedia. Estamos viviendo con intensidad este partido aquí en el Estadio La Independencia. Vega, 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 de pie derecho para Moreno Paz. La viene reteniendo. Está midiendo el pase el jugador, quien aparecía Murillo, abriendo para Giraldo. Giraldo tiene la pelota. Está persiguiendo quien el jugador Hernández, el hombre que hace la gambeta. Se mete en cara. Le viene haciendo Tapia. Era Lozano, capitán del equipo del Chico. Cometió la falta en el minuto 3 de reposición, etapa complementaria. Hay falta en ataque, favorece para el equipo de los Millonarios en el minuto 93 del partido. 3 de reposición, etapa complementaria. Se para el jugador Johan Hernández. Va a levantar el equipo de los Millonarios. Lo quiere ganar, lo quiere ganar en este tiempo de reposición. Entramos a los últimos 2 minutos de la etapa complementaria. Mi querido Santiago Saray, aquí entramos ya a los últimos 2 minutos. Sí, señor, quienes ingresaron fueron Torres, Brochero y Quiñones por parte de Millonarios. Atención que ataca Millos. El balón viene a rechazarlo, a sacarlo inmediatamente Lozano. El balón de Torres, la levanta de zurda, viene ancha la pelota para quien, para Murillo. Ataca Murillo, saca Alfonso. El balón sobre la parte intermedia, recuperación de Vega, el capitán del equipo azul. La tiene Vega, el pase viene largo, arriba para Brochero, cayó en el área, no pasa nada. Quería impresionar al central del partido. ¿Qué dice el señor? Hay falta afuera. Hay falta y afuera. Amarilla para el jugador Plazas. Hay tiro libre para el equipo de los Millonarios. Finalmente la pitó. Finalmente la pitó. Ahora favorece para el equipo embajador. En el minuto 4 de reposición, la falta de Plazas contra Brochero. Hay tiro libre, Santi. La última para el equipo embajador. No, el final es tremendo. El final ese de alquilar balcones. Millonarios tiene el triunfo. Van 1-1, minuto 94. Amonestado Henry Plazas. Balón entonces. Falta peligrosísima sobre la frontal del área que Millonarios intentará aprovechar para llevarse los 3 puntos definitivos de tierras boyacenses. Vamos a ver, estamos atentos de quién le va a entrar a la más hermosa Beto Serna. ¡Qué final el que tenemos! Minuto 4. 4 minutos de la parte complementaria. Ordena la barrera el señor Rogerio Caicedo, arquero del equipo del Chico Boyacá. El árbitro mide la distancia de esta poblada barrera del equipo ajedrezado. Nervioso, ansioso, Mario García, técnico, el mexicano, el técnico del equipo tunjano. Viene Millonarios. ¿Quién le va a pegar a la portería? ¿Quién le va a pegar? A ver, Quiñones. Brochero ataca Millonarios. La pelota se estrella en la barrera. El rebote queda para quien, Johan Hernández, que levanta el centro. Arriba la pelota, la saca de cabeza Plazas. Está recuperando Torres. Juan David Torres, el hombre que la maneja. El árbitro levanta su brazo derecho. Diego Ruiz del Meta levanta el brazo derecho. Indica la mitad de la cancha, el eje de la cancha. Aquí en la Independencia, final, 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 final. Se acabó. ¿Cómo lo enmarca Carepollo? Final, el tiempo se acabó. Lindo partido. Gran primer tiempo del equipo azul. Gran segundo tiempo del equipo ajedrezado. Estadio a reventar. Estadio colmado de público. Se llenó el estadio La Independencia. Sale el técnico Gamero con las manos en los bolsillos. Atención, preocupado, inconforme con este empate en condición de visitante del equipo de los Millonarios. Termina 1-1 para Boyacá.
marca Chico. Uno para el equipo de los Millonarios en el Estadio La Independencia. Y comenta finalmente Santi Saray, talento puro aquí en el parche del fútbol, Santi. Fue el relato del Beto Serna. Gracias a todos ustedes por la compañía. Gracias por estar con nosotros en las buenas y en las malas. Los problemas técnicos no fueron impedimento para llevarles este uno por uno entre Boyacá Chico y Millonarios. Millonarios único líder, 37 puntos. Boyacá Chico es quinto con 29 unidades. Los dejamos, parcheros. Mil y mil gracias por la sintonía. Mil y mil gracias por el acompañamiento. Se viene Junior Deportivo Pereira y usted lo va a sintonizar a través del patrón de la sintonía. Siga pegado al parche del fútbol. Sigan disfrutando de la vida y que viva el fútbol. Gracias, parche. Nos vemos. Fue el parche.